Bienvenidos, salchichillas, a un nuevo directo del Tales of Vesperia. Y estamos aquí, como siempre, acompañados. Así que, buenas, Alexandra y Bepitic. Buenas. ¿Qué tal? Lo he clavado, ¿eh? Lo has clavado esta vez, muy bien. Sí, apenas se ha oído justo antes cuando os habéis callado, no pasa nada. Solo han sido cuatro palabras contadas. Bien, bien. Bien. Y nada, pues aquí estamos, Tales of Justurrio este, el Tales of Vesperia. Con el anterior directo tuvimos un desenlace bastante emotivo en el que nos reímos mucho. Con el personaje este nuevo que se nos sumó, el tío del arco con un cesto en la cabeza. Ya ves. La verdad, sí. Y ahora
Ahora está mejor porque además ahora tenemos otra alternativa a no llevar a Carol. Y eso es bueno. La verdad es que sí. Por cierto, Bepitic, ya que... Vale, importantísimo. Ahora mismo el que está manejando es Bepitic, así que... Bepitic, ponte que vayas con el del cesto, tío, que si no nos confundimos. Que me confundes al personal. Abre el menú y pone la banderita. Toma menú. Casi. Está muy bien este menú. La verdad es que sí. Un momento, voy a hacer una cosa, que creo que está demasiado alto. No. Me voy a saltar el diálogo. Uf, súper importante este diálogo que hemos puesto sin querer, además. Vale, así. ¿Cómo? Que me diga la gente qué tal están los volúmenes y eso, como siempre. Siempre igual, vale. Les pasa a todos, no te preocupes. La bandera. Vale. Ahí está, muy bien. Bueno, pues todo depende. Todo depende ahora de ti. Todo depende del cestito en la cabeza. ¿A dónde voy? Además, fíjate las... Hay que volver a la ciudad, ¿no? Sí. Cuidado que esos vienen con ganas de juerga. ¿Pero dónde es la ciudad? No sé. Estaba en el puente, ¿no? La ciudad. O sea, el que es... el derecha. Está arriba, a la derecha. Creo, pero no estoy seguro, porque... ¿Qué es el punto? Vale, va. Cuidado que no haya combates, ¿eh? No sé por qué estoy haciendo esto, pero... ¿por qué estoy haciendo? Ah, vale, que no es hacia la derecha. Ya. Mira, es ahí, tío. Si se ve a tomar por culo. Seguro que hay que ir para allá. Hombre, en teoría tenemos que ir a hablar con el señor este del gremio, ¿no? No sé si te acuerdas. ¿Pero era por aquí o era...? ¿No era del gremio de aquí, de esta ciudad? Y conseguimos dar la vuelta a todo esto. O sea, hay que volver a hablar con él en su castillito. Vale, va. Pues venga. Digo yo, vamos. Igual no. Pero... confío en ti. Yo confío en que... No, ahí no es. ¿Qué está haciendo? Bueno, vale, bien. Es agujero negro, un restaurante que se llama agujero negro. Claro, porque se comentó. No estoy 100% seguro de que me funcione el mando. ¿No? Bueno, ya lo veremos cuando haya combate. Izquierda. Yo estoy enseñándome las partes a toda la gente que pasa. Vale. Bien te he dicho izquierda, que podría ser también derecha, ¿eh? Por cierto, buenas a todos los que andáis por ahí en el chat. Qué buenas. Hola Fabián, hola Kike. Y el bot también. Hola bot. La serie más exitosa del canal esta. Sí, ¿no? Sin duda. La gente que quería que hiciésemos el 100% ya no está en el, ni siquiera en los directos, ¿sabes? ¿Qué me has mentido esto? ¿Pero qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha dicho algo, no? Me ha dicho que te ha mentido. Ah, vale, es que aquí es la Blastia, tío. Hay que ir al otro lado, al gremio, si te he dicho. Ah, vale. Buenas, no. ¿Quieres hablar de Eldon? Hola, no. Vamos a ver. Vale. Solo hay tres caminos, o sea, tampoco puede ser muy complicado. Pues como fallen dos... Este es, tío. Pone que es la sede. Esta es la buena. Vale, va. Se está sujetando... ¿No tiene cinturones? Así. Ay, joder, de que llegamos a este acuerdo de que de cada un rato conducía uno, yo me divierto más, en estas partidas. Sí, buenas, ¿no? Oscar. La próxima me toca a mí. Miraste en la olla. Uy, no te voy a decir esos tres puntos cómo es la rima. Ah, no, vale. Ah, bueno. Tranqui, solo la cara se te pone roja. Todos estábamos preocupados, pero no. Porque este señor, o sea, yo no os lo quiero decir, pero... Ah, pero llevas no un... Sí, llevas un esto, un... traje de baño, esto es... Joder, ¿cómo se llamaba? Alexandra, tú, la experta en Japón, que no me sale el nombre. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¡Ah, joder! Espérate. Vamos. Don White Horse, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque íbamos a ver al Don y quiero ver lo que piensan todos del Don. Pues no sé si te acuerdas, pero nos metió una paliza la última vez que le vimos.
La verdad es que sí, yo no sé por qué nos están insultando y imperiando y calumniando. Que me comenten por el chat si está demasiado alto los volúmenes. Que a mí me da la impresión de que está un poco alto, pero no sé, igual son paranoias mías. No lo sé, o sea. No. Vamos. Chancleta. ¿Te imaginas? Entra y se abre de piernas y enseña. Enseña la merienda. Enseña la merienda. Oye, está bien que dejemos tiempo para que lo leamos, pero tampoco tanto. Me quedan empanado, vale, lo siento. Pensaba que los diálogos estos pasaban solo. Sí. なるほど。ってことはお前も? Por cierto, ¿crees que los pase rápido o no? Pasarlo a velocidad de persona. Sí, o sea, ahora ha sido muy rápido, pero que puedan leer más o menos. なるほど。バルボスか。 ¿Cuándo se une este señor al equipo? Cuando le pongamos el texto en la cabeza. Pasa mañana. Hay. Soy cotonera te. Deba. Corre, he leído una cosa muy rara. ¿Por qué esa chica lleva un traje de gata? Porque mola mil. Mejor que el Clonoa, tío. Porque somos furros. Bueno, seguro. Sí. Yo soy un pervertido. Lo coge y dice, no puedo leer. Don White Horse no cubió sashidaseba, Barbos no ken ni kanshi, Union no sekinin wa fumon tosu. ¿Nande este? どうやら騎士殿と殿下のお考えはって。これは何かの間違いです。ヨーデル殿下が。おい、お客人を特別視にご。ドンホワイトホース、聞いてください。これは何者かの罠です。フレン、どうして？謝るなって。 下手に動けば余計不連を危険にさらす。帝国との全面戦争だ。総力を挙げて帝都に攻めの客人は見せしめに奴らの目の前。Oye, Pitik, no nos dejes ahora, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, mírale. Que se va el hombre. ¡Oh! Pitik, tío, prefieres la cesta en la cabeza a nosotros, tío. Bueno, pues sí, toca ser Carol otra vez. Mira, entre vosotros y el señor que os ha pegado una paliza. Vaya. Don mo hanashi dokoro ja ne na. Watashi, Teito ni modotte hontou no koto o tashikamemasu. Tendré que volver a coger a Don. Chotto yōsu o miyō ze. ¡Uah! Tanto rato poniendo habilidades. ¿Para qué? No nos abandones. Va, me siento en el sitio del jefe. Mira, para el próximo directo voy a preparar una mierda. Gracias. Para que se sepa quién está conduciendo en cada momento. Que luego llega la gente y no sabe quién es quién, ¿sabes? Ah, bueno. Sí, es que no puedo poner perro. Ahora. Sí, ya. El perro no se puede poner nunca. Ya. Pero puedes poner a Carol.
Que por cierto, ahora mismo que entres Rita y... ¿sabes? Hostias. No, 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 a ver, ¿eh? A ver qué haces. ¿Pero vas a ser Carol en vez del perro, en serio? La verdad no, es que creo mientras, que es muy triste decirlo. Sí, pero... Es muy triste decirlo, pero creo que útil en claro, batalla es mejor. Quieres útil. Decir que Carol es mejor que el perro, pero en batalla. No quieres decir eso. Digo en batalla, no luego como persona no. O sea, en batalla no. O sea, pues joder, ya no sé ni qué digo, a, tío. A Carol ahora. Para... Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer, Alexandra? Pues supongo que hay que ir a buscar a ver dónde se ha ido el don este. A ver, han ido a la guerra. ¡Hostias! Mira, tenemos que ir a detener el conflicto. A ver. Su Alteza era el niño ese, ¿no? O ese era... Es que ya no me acuerdo si el niño era solo príncipe. El rubito que era candidato. Sí, vale, vale, o sea que ya es, era la alteza, vale, vale. Es que no me acordaba si era rey o príncipe. Bueno, nos hemos quedado con la copla. O seguimos igual. Bueno, ya está. Cinemática. Espero que no haya combate. No me jodas. Qué argumento súper profundo. Ahora vuelves y te encuentras toda una trama de corrupción. Buah, toca misión de infiltración de un solo hombre y te toca a ti la responsabilidad, Bepitic. Porque estás des... Estás deseando que me reviente. No, pues uno, ya te reventaron el otro día, problema. Yo ya no necesito. Mira, desde que os reventaron a todos el otro día, yo ya estoy tranquilo, ya estamos todos igual. Vale. Entonces, vale. Lo primero que voy a hacer va a ser cargar. No, no, guarda, guarda mejor. Sí, eso también. No se puede guardar en cualquier momento, O ya no te acuerdas que hay puntos de guarda. ¿Vas a salir del pueblo para guardar si solo ha habido tres conversaciones, no, tío? No voy a salir del pueblo para guardar, voy a ir al punto de guardado del pueblo. ¿Tú crees que merece la pena, tío? Está mereciendo la pena porque... Ah, estás oliendo un combate de 4 contra 1 que va a morir, ¿no? Sí. Eso sí, es lo que te dicen tus sentidos. Me he equivocado de... Solamente habían 3 caminos y vengo de uno. Y me he equivocado. Bueno, sí que venías de ese, técnicamente. Eso no es el punto, ¿eh? Eso no es. Esto que hay aquí dentro, sí. Pues no, para mí el Scarlet Nexus me llama la atención, pero luego tiene también un poco rollo que no sé si me va a gustar. ¿Cuál es ese? El nuevo juego de Namco este que es como acción RPG, así como con movidas... Es que no sabría explicarte muy bien, la verdad. Es como moderno, pero con idas de olla. Un poco rollo Astral Chain o así. No sé. Es que no sé si me va a gustar. O sea, me da, llama la atención, pero luego huele a que va a ser de esos super largos de jugar durante no sé cuántas mil horas que no me va a apetecer. Pero me llama la atención, eso sí. Vaya, no sé a cuál me recuerdo. Yo voy a mirarlo. Es que no lo conozco. Bueno, no tiene mala pinta. Por estética un poco me ha recordado al... A ese que salió creo que el año pasado. No me acuerdo del nombre. ¿Cuál? ¿El de Switch? No,
No era de Switch, era un... Creo que era multiplataforma. O al menos en Play 4 salió seguro, que también era así en plan anime. Espera, no dirás el que era chino, ¿no? No lo sé. Uno que ibas con una tía. Ah, no, era el Code Vein, ¿era? Ah, Code Vein. O sea, por rollo un poco, el rollo que me parece que da y tal. Me recuerda un poco. Que probablemente no tenga nada que ver, pero... Code Vein igual lo veo más medieval. Aunque también sea futurista, raro. Seguramente. Yuri が開けてくれるのをずっと待っていたんだ。君はここにいてくれ。俺身代わりかよ。お前、俺を見捨てる気満々だろ。満々だろ。僕の代わりに死んでくれ。ああ。トマヤ。Qué buenos amigos somos, tío. Ya ves, ¿eh? Y eso que el resto no sabe que...Uno se queda. Y otro moreno. Esto no me lo creo yo, ¿eh? Yuri no haría esto. Yuri se hubiese pirado. それにこうでもしなけりゃ血の気の多いうちの連中が黙っちゃいねえよ。まあそういうわけだ。基地の坊主が戻らなけりゃ当然てめえ。わかってるよ。なあ、あんたはなんでギルドを作った？帝国の作ったルールじゃ俺の大事なもんが守れ。帝国にいた方が守りやすいもんもあったろ。下町でさえ結界に守られてた。魔物は絶対に。だからその他の気に入らねえことをてめえ我慢し。それは。帝国の作ったルールが気に入らねえなら、先あの騎士の坊主のように変えてやろうと意気込むか。もしくは帝国を飛び出して、てめえのルールをてめえで作る。はっきりしてんのな。そうそう。うちの大切な人質を逃がしたつ身代わり以外にまだなんかやれっての茶碗を仕切ってる黒幕が町に紛れてるはずだ。あの騎士の坊主に探させるつもりだったんだがな。それ俺に探せって。責任の取り方はてめえに任せる。連れの娘っ子だって怪我人相手に駆けずり、てめえだけのんびりってのは性に合わねえだろう。エステルがね。まあ、ábrete ese samo. ¿Y ese de ahí? Gracias. Y dime que esto es un cofre. Va. Madre mía, tienes escapismo ahí a tope. Hostia. Pero ese señor, ¿qué? No sé, qué cabeza más rara tiene, ¿no? Es que... Bueno. No nos metamos con gente, ¿eh? Estaba de espaldas, ¿no? Sí. Que cuando se ha girado me ha parecido que era igual, ¿sabes? Era un poco borde, así que ya sabes, ha tenido un día malo. Comprueba. Por... Mejor no mirar la olla que... Vale. Otra vez. Creo que si miras 100 veces te dan un ítem. Te dan una invocación, creo. El tren ese. Bueno, ahora tienes que encontrar al pavo ese. ¡Buah! Ya está. ジジイ、バカをおびき出すために俺らを見下し、侮辱したって。ピティ、¿qué haces? Oye, ¿te has fijado que todos los personajes que te coges fuman pipa, tío? ¿Qué ganin no chiri que A ver, es por algo en especial. Pero tú no lo estabas dejando. Ya, por eso tienen que fumar otros por mí. Así me gusta. A ver.
La industria tabacalera es lo primero y luego ya todo esto. Bueno, el objetivo de hoy es llegar hasta la elfa. A partir de ahí ya libertad para todos. De waifu a juzgando y tiro porque me toca. Digo, de juzgando a waifu. Ya ves. La voy a llevar yo. Hemos llegado a ese acuerdo. Tú y tú mismo. Alexander está de acuerdo. Ah, vale. Que le gusta tirar magias. Ya, bueno. Le gusta tirar magias y decir que quita mucho. Eso con la lancera no va a poder. Pero lo voy a petar. El problema es que entonces, ¿qué vamos a hacer con Yuri? ¿Le vamos a sacar del equipo? Pobre chaval, ¿no? Bueno, iremos alternando o algo, yo qué sé. Ha dicho sí, pero en verdad ha dicho que ya te malito renacuajo. Tiene un tic un tanto raro. Sí, ¿no? おい、いいのか?あっち行かなくて。よかないけど、青年たちが下手打たないようにちゃんと見とけってどんが。ゆっくり酒場にでも行って俺様のお話聞かな。私たちにはそんなゆっくりしてる暇は。いいからいいから。騙された でも仏の顔もサンドまでってこと。そんな怖い顔しなくても。ほら青年、笑って、笑って。こっちを。めっちゃ quería hablar con esta chica. Ha dicho la posada, ¿no? Sí. Vale, vamos. Como posada, esto es muy pobre, ¿eh? Sí, ¿no? Deja mucho que desear. Supongo que puedes subir para arriba, ¿no? Ni idea. ¿Ah, no? No, pues igual no es... No, tampoco. Una... Pues juraría que la posada iba a tener taberna y vamos a hablar ahí, pero parece ser que hay que buscar la taberna. ¿Será lo del agujero negro? No lo sé. No. No, el señor este da datos estupendos. No, esto es un mercado, ¿no? Estoy aquí, solo estoy muteado. ¿Qué? Tengo jaleo. Ayúdanos. Justo aquí. Pues si yo no sé para dónde hay que ir, ¿cómo que ayúdanos? ¿Dónde hay una taberna, Kent? Sí, lo único que yo pensaba que era una taberna, ya habéis entrado. Mira, ahí está. Creo que es esa. Gracias por tu inestimable ayuda. Mira, este señor va ciego y por eso está ahí quieto delante de todos. Ya ves. Buenas, David. Buenas.
ここでおとなしく飲んでろってのか。お宅のお友達が本物の書状を持って戻ってくれ。悪いけど、フレン一人にいい格好させとく。私たち、この騒ぎの、もしバルボスが。まあまあ、せいてはことをしそう。これは。うん、パンマン。この町の地下には複雑に地下水道が張り巡らされてる。その昔、町が帝国に占領された時、まさか、ここがその地下水道につながってる。そのまさかよ。で、ここからこっそりと連中の足元に忍び込めるってす。ちゃちゃっと忍び込んで奴ら踏んづかまえる。回り道だが、それが確実ってことか。そういうこと、信じてよかったでしょ。まだ良かったかどうかは言ってみないと分かんねえな。やっぱおっさんは信用ならない？当然おっさんも付き合ってくれんだろ。あらー、おっさんこのままバックれる気満々だったのに。おっさんにもいい格好させてやるってんだよ。ほら行くぜ。Que me sabe muy mal que me llamen de abuelete. Bueno, en los tales siempre pasa esto, que dices, el abuelo, sí, mira, ese hombre que no tiene, que tiene 35 años. ¡Wow! A mí me molesta mucho más lo de todo el rato para adelante y para atrás. De los personajes, quiero decir, que están todo el rato, ahora te unen uno, ahora dos, a veces solo para una puta escena. Ya, eso es verdad. Hola, te soy Madoshi no Ojo-chan yo.私をランプ代わりにしようっての？いい根性してるわね。リタ、なんとかなりませんか？無理。火の魔術は攻撃用なのよ。照明みたいに持続させるには常時 AR が供給されないと。ル、あれ、そうなの？当てが外れたみたいな、おっさん。Gran participación esa de Reptil. Ya ves. Da y ve tan de lo que do. Nanto que tzcae so ne. El micrófono mágico. Ya ves. Suru wa que nai de shou. Kore Lux Blastia no issue yo. Ano jūtenki de AR o hojū shite hikaru shikumi ne.さすがです、リタ。でもかなりガタ来てるみたいだから、多分長持ちしないと思うわ。じゃあこいつが光ってる。Ahora ya puedes cambiar de personaje. Es una gran verdad.Pero también pon que sea el que se ve. Lo pegas, ¿eh? Lo pegas. Mírale. Hombre, es que es el mejor para llevar, también hay que decirlo. Descalzo en alcantarilla. Los bajos abiertos. Estoy seguro, pero creo que esto va con límite de tiempo, ¿eh? Le brilla, es verdad. Le brilla en la mano. Te lo digo porque. De mientras que le miras el paquete, igual.Este señor, este chico se me ha cagado en mitad del. Osotte kimasen ne. Muri ni koto o kamaeru hitsuyō ne. Akari ga. Kieru mai ni mata AR o juuten shinai to. Bien, bien, bien. Así descubro si me funciona el mando con un boss. Escucha, Vale.¿Cómo vamos todos? Yo bien. Vale, bien, yo también. Me va. Qué
qué bueno ese ataque, tío. El anillo ese de ángel que ha hecho este Lis está de putísima madre, ¿eh? Por eso, por eso. Te va a superar en magia guays, ¿eh? Cuidadín. Vaya cara. Lo siento, Rita está bizca. Ya. Es la debilidad de leer tanto. Exacto. そんなのがいるのか。洞窟や海底といった暗い場所に生息する生物の中には光に対する耐性がなくなり、強い刺激として避けるものがいる。 ¿Por qué le brilla la mano a este Lis, por cierto, si ibas con el otro? Con... por cosa más. Muy bien, Bepitic. ¿Todo bien? Ahora sí que no te puedes distraer en mirarle el paquete, ¿eh? Quitas lo más divertido de todo. Ahora solo cosas serias. Cuidado, cuidado con... el combate. No pasa nada. No te preocupes, vínculo de combate. Toma, chaval. Venga. ¿Qué decís ahora que quito 1800, eh? Destrucción de la existencia de Eros. ¿Pero has visto el fogonazo? Estaba demasiado ocupado viendo lo mucho que quita mi personaje. Es lo que vamos a ver, lo que Don y Finn piensan. Pero tío, así no vamos a llegar nunca a la elfa, ¿eh? Tú acuérdate que a las 11 tienes que irte a los pies. Si no me convierto en calabaza. ¿Has dicho que a dormir a las 11? No, no. Llevamos 38 minutos de directo, ¿en serio? Pues se me ha pasado rápido. Tampoco hemos hecho mucho. ¿Quieres que vaya más rápido? No. Pero si se me ha pasado rápido para mí. O sea, yo ni me he enterado. Para mí como si llevas a... parece que llevamos 5 minutos. Igual es porque no hemos hecho un combate todavía. Ahora cuando empiecen los combates seguro que se nos alarga más. Entonces, ¿qué quieres que haga con...? Tira de pa'lante, que estamos leveados ya. De pa'lante, pasando de los... Vale. ¿Pero no has visto todo lo que quita Alexandra? Yo no lo he visto, pero seguro que quita mucho. Seguro. Lo bueno es que va yendo poco a poco, no lo pierdes de golpe. ¿Qué pasa si pulso este botón? Vale, no pasa nada. Uf, eso... Pues que bien has esquivado eso, ¿no? Vamos, soy un experto ya. Venga, segunda vuelta. Es que me estaba pensando... Hostias. Tira. Vale. Estaba pensando... Claro, es que sí, ¿no? Por cierto, podíamos haber descansado en la taberna, ¿no? En el otro sitio. Oye, eso también lo puedo llevar yo, ¿eh? Pero bueno, como conduces tú, pues... A ver, ¿vosotros qué creéis que es más... guay para poner en el directo? ¿Conduciendo o manejando? Lo de conducir es algo más inventado nuestro, pero igual... Pues yo qué sé, podría... ¿Qué haces? ¿Por qué te has quitado la que te has cogido? ¿La he quitado? Creo que sí. Te la has puesto y luego te la has quitado. Perfecto. Vale. Decía que podíamos haber descansado en la posada porque yo estaba sin maná, pero bueno, da igual. カビ臭い。あまり長くいたくないわね、ここは。カビ臭いですが、
私はあの地上の賑やかさが嘘のようなこの地下水。Prefiero la tranquilidad de las cloacas. Es una rata de biblioteca. この子の感性には毎度ついていけないわ。He matado al viejo. レイブンはどうしたんです？ワンコどこ？あ、いた。あなたの出た静けさ台無しよね。いえ、これもまた風流で。風流語ってないでおっさんを助けて。Ya va con ropas de baño, así que no pasa nada. Cuidado que se te acaba la lamparilla. Ya se ha acabado. Ni siquiera hay luz. Vaya. Una pared. Ah, vale. Oh. Contesto. Está en japonés. Venga, va, voy a traducir. ギルドの誇りである。我らが父祖の誓いを忘れ、利をめぐり、互いの争いに明け暮れた。Esto no lo estás pasando tú, ¿no? ゆえに我らは、sí. Ah, sí, 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 sí. Nada, nada, nada. Ya me ha ido la olla. モテる力を一つにせ。No me hagas caso, hombre. Ah, no, si no, caso no, nunca. 我らの盾は友のため。ここに古き地。ねえ、これって…Como de texto largo lo dejamos. ¿Qué es eso? Donga, Union, que se está tocando. Jibun Tachi no Kotoa, Tecocni Tayorana y de Jibun Tachi, Sontaminuash, Kari Kesoxi, Otagai no Tamenara. Demo, ¿nonde cona tocoroni? Union Tenoa, Tecocga Konomacho, Sendio Statokini, Serma de Girdo Tenoa, Tende Barabara, Skika de Atte, Monde, Kotoga Sumeba Mata Barabara. Tecoc. Sono Girdo Serio Kohikitanoga.ドンホワイトホース。そうそう。その時この地下水道も。じゃあその時ここで。そういうことみたいね。確かに誓約書の実物がどこかにあるって話だった。壁に書かれた誓約書なんてなんか素敵です。ここアイフリー。カダリペ。あ、きゃいうんねぺ。Aquí pone tonto el que lo lea. Hostia, el rey de los piratas. Pero esto está conectado con One Piece, ¿o qué? Sí, el rey de los piratas. Y Raven viene de Boruto. De One Piece. Que me han dicho que Boruto se acaba enseguida ya, creo. ¿Qué dices? No sé. Se acabará el manga, porque el anime con el relleno de la hostia que tiene, que no va ni por el principio del manga todavía. No me extraña que se vaya a acabar. Con el desastre que está siendo, que han tenido que traer a Kishimoto de nuevo para ver si se ha arreglado. ¿Qué dice? ¿En serio? ¿Tan desastre es? Bueno, es un poco vida de olla. Tampoco digo que sea un desastre, simplemente es una ida de olla. Bepitic, te quedan 15 minutos, ¿eh? 15 minutos. De vida. Uf. He decidido que si le toca conducir a alguien, máximo una hora, salvo que quiera seguir. ¿Ah? Para no obligar a nadie demasiado. No Boruto, que... Boruto Super, ¿cuál está peor? Bueno, en Super han empezado a salir los Susanoo también de Naruto, así que no te sabría decir. Pero yo tenía entendido que Super estaba relativamente bien. A veces sí, a veces no. A mí no me desagrada todo, pero lo último sí que me da mucha pereza, también te lo digo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo creo que ya cansa. Las transformaciones, todo. O sea, que han sacado la típica movida de uno más fuerte y otra transformación de Goku y... Bueno... No del todo, intentaron ir un poco a lo interesante, rollo la magia y no sé qué, pero luego al final siempre acaba con una puta transformación de Goku nueva. Una cosa así, tío, no sé.
Estoy cansado de estos power-ups de la serie. Madre mía, ese ataque gravitatorio para tirar bichos voladores. Les ha partido el caca, ¿sabes? Ojalá hubiera sido el mío. A ver, al final yo creo que la mayoría de mangas estos de... que es tan evidente que es por aprovechar el tirón y vender. Yo creo que muy pocos. O sea, lo nuevo que sacan, dices, hostia, esto está súper bien. También te voy a decir una cosa. Pero... creo que ya somos mayores. Aunque también suene a triste, yo lo pienso y veo que a muchos chavales les está flipando Boruto y también el Super. Y es que si lo piensas, a día de hoy te sacan Dragon Ball Z sin que existiese, y también nos hubiese parecido una... estaríamos criticándolo por todos lados. Pero claro, si lo ves de chaval, pues te flipa mucho más. Así que no sé, ya estamos mayores para estas cosas de transformaciones y eso. Supongo. Sí, puede ser. A mí, por ejemplo, lo que me pasa concretamente es que en general el manga cada vez como que me aburre más. Porque los japos son como muy cuadriculados. Y yo qué sé, a mí los shonen en general me tienen súper aborrecida. Porque siempre es la, entre comillas, misma mierda de el superhéroe, el resto está de relleno, no sé. Los mismos clichés sería. Sí, sí, exacto. Joder, es que siempre que sacan unos nuevos manga, es como ahora con los Isekai. Vamos a sacar 10 más este año. Y otros 10. Y bueno, de ellos alguno está bien. Pero es que te sacan 15. Estoy de los Isekai hasta arriba, de verdad. Hace tanto tiempo no había tantos. O sea, yo me acuerdo cuando los Isekais famosos eran Digimon, Magic Knight Rayard y... bueno, eso no sé si... Y cuatro hack, más. Y ahora de repente es que cada puto año, desde que... la culpa es de Sword Art Online, yo creo. Desde que salió Sword Art Online, que es súper cliché, y lo petó, han hecho 15 más. Y dijo, hostia, que eso peta, vamos a hacerlo más. También yo creo que Sao llegó en un momento muy, muy potente. Porque había mucha gente que no había visto ninguna serie así. Estaba ya muy de moda el tema de juegos online. Es que el rollo está bien. Lo que luego para mí no es... o sea, a mí la idea de Sao me gusta. Lo que no me gusta es la serie luego. Ah, bueno, ya. Porque tiene una movida de estas de... el tío es el puto amo, todas las tías a todas las tías le mola y ya está. Mira, no me comenta la de Tania y Locorizon me gustó la primera temporada y me gustó. A mí me gustó. Tengo una segunda pendiente. Yo Tania no la... esa no sé cuál es. No tengo ni idea. La otra que he cotilleado es la de Gate, que tampoco me pareció que estuviera mal. Gate la vi al principio y me gustó, no sé por qué no... no seguí viéndola. ¿Qué pasa a ese señor con las manos así que se le va a dar? Es que está ahí cogiendo un joystick. Está ahí diciendo... claro. ¿Qué? ¿Qué mando me has dicho que cojo? Pero si este es Barbosa, es el de Piratas del Caribe, ¿no? Claro. El perro mirando la mesa súper fijamente. Yo ya eso lo doy por perdido, porque ya siempre sale fuera de plano, pero el Raven tampoco se queda atrás con esa posturilla. No lo he visto. ¿Ves? Está como súper fuera de escena. Todos están en la pose y acaba de mirar a la cámara. Es como si coges un recorte y lo pones ahí. Y él está ahí.
造反確定か。ガキが吠え打って。手向こうか。前に言ったはずだ。その方が暴れがやるってもんだ。たったたし。Vale. Ah. Se ha flipado un poco Alexandra, ¿eh? Así va, Ale. Ah, en plan de, mira, todos estos hechizos tengo. Yo voy sobrada. Mira, las clases de ballet tienen que enseñarla. ¡Masaka! ¡Yunio o kuaste! ¡Dom o kestamini! ¡Kishidan ga boroboro ni natteru! ¡Dare ga teiko! ¡Nago, dooshite! ¡Naruhodo! ¡Kishidan no jaktaika ni joujite! ¡Hyougi kai ga teiko o shihai suru tte karakuri ne!で、ブラッドアライアンスがアルトスクを抑えてユニオンに君臨すると。Estoy esperando en todo momento el instante en el que Raven nos va a traicionar. Ya ves. Tiene pinta de pasar demasiado de todo, tío. それはどうかな。そしてお前らの命も。Bien, ese es el de la intro, acuérdate. El caballo de la intro.¡Qué bonito! Parece Shin-chan esto. ¡Hostias! Que tienen un francotirador. ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Tendría que ser Carol. De todo el puto equipo. Salvando la situación. O sea, de todo el puto. Tenemos un puto arquero y tiene que ser Carol. Pero. ¿Habéis visto cómo se ha apartado Yuri? Se ha dado un paso hacia una pared y ya está. Hombre. Ahora que más. ¡Hola! Ha atravesado a Carol. No pasa nada. Es como un fantasma. Es como si no existiese. Este tío no va a ser ni vos, ¿no? De lo triste que es. Pero si le faltan demasiadas partes del cuerpo. Pero tío, las escenas de este juego son súper cutres, pero me hacen gracia. Buenas, Kazaya. Buenas, Kazaya. Buenas. Ese es el jinete dragontino del otro día. Me encanta Rita, tío. ¿De dónde se acabó eso? No sé. Ha sido un fallo de Raco. Que se va volando. Pero vuela como Doramion, ¿eh? Se vuelve a su planeta. Se dirige a las colinas, ¿y cómo lo sabes? Y solo se ha elevado un segundo. Ha leído la trayectoria. Me encanta la cara impasible de Yuri. No le importa nada, tío. Ha vivido demasiado. Es cara de ya estoy mayor para esta mierda. No tiene sentimientos ya. Esto me pilla muy grande. Casi tanto como mi oreja. Buah, chaval, ahora hay una fase shoot'em up, ¿eh? A lo dragón. Te vas con un desconocido así de gratis.
Mira cómo vuela en lateral. Mira. Carol, todo loco. Ahora pondrá... Estás solo otra vez. Es que lo sabía, tío. ¿Y ahora quién controla de los dos? No sé. Hostia, ¿quieres? Estos efectos... Aquí hay presupuesto, ¿eh? Esto vale. No es con el motor del juego. Es escena importante, entonces. La verticalidad de eso no equivale. Tienes suerte, Bepiti. Justo acaba de pasar esto cuando ha pasado la hora de tu turno. ¿A quién? Vaya, vaya. ¿A quién le tocará comerse este marrón? De puzzle. Qué cabritos sois. Pero si me puede tocar a mí. Aunque si no deja abrir el menú, me da que te vas a joder igualmente. Vaya. También es cierto que técnicamente he tardado 10 minutos. O sea, llevamos una hora de stream, pero no has estado una hora jugando tú. Hemos empezado ya. Después, así que nada, para ti. Menos mal que has guardado hace nada. De tomos tienes unos poderes de la hostia ahora con este, ¿eh? Sí, además me he pirado del GP. Ahí está, perfecto. Y aquí tiene poderes que lo revienta solo. Perfecto, Bepiti, ya te lo has pasado. Este señor con la cadena de bici en el arma. Uf, esos son los que me mataron a mí, ten cuidado. No, a ti te mató uno que era... Eran unos ladrones. Especialito. Tenía cara de loquillo. Bueno, Bepiti. Si usas el... ¡Hostias! Vas a palmar, chaval. Usa el poder de palante, que es el mejor de todos. Pero si te hacen uno, tío. Mira, 1800. Nah, si son unos mierdas, tío. Estoy a punto de palmar, joder. No sé qué coño haces cubriéndote, tío. Usa los putos poderes, joder. Que no paras, que al final te... Tienes un lock infinito. Pero si no te... No sé si... Oh, ah, sí. Qué gusto dan los poderes esos. Pero tío, pero que son 10 y no le das. Son 10 y no le das a ninguno, tío. Me piti, que se queda gallo. Pero ¿cómo lo va a hacer Alexandra? Sí. No lo puede hacer, no se puede meter en el menú ahora. No. Pero ¿tú qué te crees que es esto el futuro? Además, me piti solo le está dando emoción en realidad. Sabe que va a ganar. Va a ser infinito. No te, tú solo piensas que si llegan a quitar 50 ya te hubiesen matado. Ya te digo. Ay, ¡hostias! Bueno, ¿y esto? ¿Y esto? Oh, estoy flipando, ¿eh? Ya si le das para arriba cuando hagas el especial, mejor. ¡Usa el especial especial! El joder, con la cruceta era, ¿no? Sí. Y ahora deja el especial dado, a ver si haces algo. No había que dejarlo dado y ya está, y salía el otro. Creo que sí. Pero me piti, tío. ¿Qué es que haga? Me encanta. Tiene cubierto. Yo no puedo, y además son tres. Nani. Yo creo que pegando normal habrías acabado ya. Me encanta Henry. Henry está borracho, ¿no? No. Es que entra. O sea, dice: tómalo, Kenty. Pero si es que además es verdad. Soy malo hasta cuando miro solo. Claro, es que es eso. O sea, te estás metiendo conmigo. Venga, una victoria fácil. Muy bien, Bepiti. Sí, he visto que me pegaban uno y he dicho: opa.
Oye, ¿y por qué las otras veces no eran putos enemigos que quitasen uno? Y esta vez sí, tío. O sea, las otras porque veces te reventaban. El juego, mira, para empezar, este señor va con la cadena de bici. Y para acabar, el juego sabía que eras tú. No, pero el otro día casi te matan también con tres que te pusieron hijos de puta. ¿Sabes? Yuri también dice este señor. Solo nos quitan uno de vida a Kazuya porque hemos leveado demasiado. Está en el nivel 98, creo, el personaje. Es mentira, ¿eh? Porque son masillas. Pero masillas, masillas, ¿eh? Porque creo que en todo el juego no nos había quitado nada uno de vida. Ya ves. Supongo que era para que se luciese el Yuri. ¿Pero qué? No hay combate. No. Claro, tío, has ganado 25 que quitaban uno de vida. ¿Qué más quieres? Mira, tengo la misma cara que Yuri. A que lo matan. Lo tienen que matar, ¿eh? Que este juego es adulto. Aunque he de decir que este Tales, creo que es de largo el Tales que tiene más combates de solo un personaje. Sí. Es de mala educación. Al menos comparado con los que he jugado yo del Symphonia, el Abby. Hombre, yo lo que jugué del Symphonia y del. Del de Super Nintendo iba siempre con el grupo, eso es cierto. No sé, al menos lo que jugué. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué spoiler! Por fin ya podemos terminar el directo. Aunque en realidad no sé qué dices de spoiler, si no se ha visto nada. Un ojo. Ahora sí. Dios mío. ¿Una mujer? ¿Y encima es sexy? Puede ser. ¿Qué? Y tiene pelazo. ¿Qué gaste naika? Warukatta na. Iie. Datte Baul tasukete kureta de sho. ¿Baul? Ee. Watashi no tomodachi. Ano mamono ka. Ahora se lo tiene que cargar porque le ha dicho monstruo. Seguro. Hay que vigilar las formas. No. Anta nande Brastia koaste ma. Ya está, se ha quitado toda la ropa de repente. Kiite kandou dekiru bidan dewa nai wa yo. Koashitai kara koashiteru. Ah, vale. Ya. Joder, todo el juego buscando una respuesta y sore de Barbos no Brastia mo koashita wake ka. Kanzen ja nakatta kedo. Uy, ¿y ese momento de sombra? No, un glitch. Ay, ay, ya verás, mira. Guau, wow, Yuri la ha molado, ¿eh? Pues para no, ¿sabes? Es como de repente llegar al verano y la operación bikini ya hecha. Buenas, Manuel. Bueno, ya está la... Buenas. Ya está la música de... De hacer pergaladas. できる人は手抜いちゃいけないと思うの。それじゃ協力してほしいんだけど。きちんとエスコートしてね。はい、いいぜ。美人相手に緊張すっけど。ポニェタゾ。 Esos golpes, tío, suena como si se estuviesen pegando con guantes de boxeo o algo. Debería sonar más. ¿Qué le pasa al público? Se están haciendo pis. Es que las escenas son...
Algunas escenas son súper... Son buenísimas, son... Vamos. Piensa que se han gastado todo el presupuesto en la escena de antes. Y ha durado 30 segundos. Los mejores 30 segundos de todo el juego. Hombre, las dos escenas ¿cómo? Anime que se han visto en lo que llevamos sí, de juego estaban bastante guapas, ¿eh? Pues le iba a dar la mano y le ha dicho, quita. Nada, no, no te preocupes, eso ya lo he solventado. ブラスティア優先で構わねえよ。じゃ、上ね。どこから？重いわね。勝手にうろうろとはどっかの姫さんみたいだな。誰みたいって？いや、いいんだ。どっかに上への通路がある。探そうぜ。 Además soy yo automáticamente. Sí, eres tú. Mira, tiene una cara de pocos amigos, vamos. ¿Por qué llevabas esa armadura? No lo contrario, en plan, ¿por qué llevas esta ropa ahora? Ah, sí, eso sí que es verdad, pone cara de póker, ya lo hemos descubierto antes. Así que ese es su secreto. En realidad está ahí mirando a las mujercillas cuando pone esas caras. Claro que sí. Oye, ¿cuándo se ha convertido ahora esto en... Oye, al menos han intentado darle... Le han intentado dar una argumentación de por qué no lleva una armadura que protege mucho más. Claro. Os ha quedado ya claro, ¿no? ¿Hay intercambio ahora? No. No, digo si vas a intercambiar tú. No. ¿Oyes esto? No puedes abrir el menú. Ostras. Ah, ¿será porque todavía no tienes el equipo, seguramente? Y será el típico... ¿Por qué te brilla el culo, tío? Ah, vale, que es la mano. ¿Por qué no? Ahora tiene que decir que... Sí, claro. Bien, ha evolucionado el anillo. Perfecto. ¿Esto qué es? No lo sé. Pero tío, dale a la palanca. Pues nada, vamos a ver. No. ¿No le puedes dar a eso verde con tu anillo? Nah, venga, tira. Tira. Que igual. Que simplemente creo que es lo que te lo ha mejorado y ya está. Sí, sí, lo he cogido porque paso de que esté enterrado. Aunque igual lo hemos tirado al suelo. Ten cuidado con pulsar botones, a ver si vas a sacar la escena. Aunque le puedes dar, porque igual es alguna escena porno también. ¿Ves lo que te decía? O sea, tienes que encontrar el equipo. Dale al botón. Pues igual. Mira, guardar si te deja. ¿Mm?
¿Qué nivel está? En el mismo que Yuri, ¿no? 35. 36, pero... Vale, sí, te lo dan en el mismo. Es que si no jodería mazo haber estado leveando para que luego tenga el personaje nuevo en el 28, ¿sabes? Ya. ¿Verdad? Vale, aquí no. Hombre, estará en esa puerta. Hay una puerta. No es que esté ciego, es que solamente veo cofres. ¡Bien! Pues a mí no me la traba, la tenía en la mano todo el tiempo. ¿Yohei no dareka ga motte itta? Kamo na. Sou. Taisetsu na mon. Ichiyou wa ne. Shou ga nai wa ne. Kore. Ii no ka? Kore ijou sagashite mo kono heya ni wa nasasou da shi. Sokka. Ja. Arigato. ¿Cómo va a estar atento si no sabe cómo es? Pues sí, se ha peleado con... Ha ido en dragón con ella y el suerma. Pero... ¿No? Pero tú te crees ahora que ahora sí se ha que te dejará poner el menú, seguramente. ¿Sí? Venga, déjale jugar a Alexandra ya, tío. No seas avaricioso, suelta el mando. Cámbiate por Alexandra. Que si no, no pasa nada, ¿eh? Vale, dime. ¿Quieres ser Yuri o Judith? No. Puede ser la que tú más quieras. Que... ¿Pero quiénes vamos a jugar déjale ahora? Déjale que sea Yuri ahora. Que vaya con el player 1. ¿Qué? Vale, pues déjalo a Yuri, va. No. Esto es... ¿Pero qué clase de traición es esta? Esto es una traición máxima. Bueno, vale, venga, va. ¿Me dejas a Judy? Pero me liáis al personal. Al personiel. Todo el mundo sabía que yo era la elfa. ¿Qué estás haciendo? No lo sé, no sé qué estoy haciendo. Casi le das a salir. La parte esa en la que casi le das a salir me preocupa un poco. Ah, he pasado, simplemente. Ahí está, venga. Jugador 1 es. Primero asegúrate que Alexandra. Vale, sí. Y ahora. Es el 2. Y ahora el tú. Jugador 2 eres. Ahí tú. No toques nada. El jugador y ahí. Es el 1. Vale, el jugador 4 no es nadie, bien. Perfecto, venga. Dar a guardar y salir. Yo la ve. Ya está. Muy bien. Uy. Ya puedo continuar con mi pisco labis, por fin. Vale, a ver. No, si tiene los 4 que puede tener. Bueno, ya, pero quiero ver. Además, no la vas a usar mucho, no te preocupes. No me vas a dejar. Vaya. Joder, la estás tocando ahora, ¿no? Digo más adelante. Y te ¿no? Hostia, qué puta mierda, ¿no? El anillo. Bueno, Kazaya, en el otro directo estábamos en el nivel 31, tampoco te creas que... O 32. Venga. Qué raro, ¿no? ¿Qué? No sé. Cosas mías, supongo. Eso ya está puesto. Bueno, ahora ya os podéis ir. Acordaos que ya habéis cogido todo. Ahora solo hay que subir las escaleras. Sí, no te lo sé. Si quieres le puedes dar la escena a ver qué pasa. Ahora le daré. No conseguimos hacer el normal, vamos a conseguir hacer el mejor ahora. ¿Ves por qué no tenías que mirar las habilidades? Porque ahora vas a tener 15 nuevas. Hostia, cómo mola esa, ¿no?
La verdad es que sí. Ese personaje está muy guay, ¿eh? Una lástima que no estés jugando con él, ¿eh? A mí cuando me enseñó, cuando estábamos decidiendo qué tal es jugar, lo que me convenció que jugásemos a este fue que me dijo Alexandra, hay una tía con una lanza que te va a molar. Y ahora me la quitáis, o sea, qué mala gente sois. Es para que le tengas más ganas cuando la cojas de duda. Pero, esto es el trailer. ¿Pero cuántas habilidades quieres aprender hoy? Todo celoso. No, no, es que sabes que luego al aprender habilidades que luego tienes que descubrir cuáles son las que te gustan, ¿sabes? Porque tienes que elegir entre cuatro. Por ejemplo, con Yuri estuve el otro día ahí en plan de a ver qué pongo, esto es total. Luego las cuatro que salen abajo. ¿Qué cuatro que salen abajo? Que no son artes, o sea, después de artes hay otras más. No, 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 eso es para si quieres ponerte en el analógico derecho y tener cuatro más. O sea, si les das con el analógico. Ya, también con Yuri las ponía, pero luego no las usas casi nunca. ¿Quién es el segundo? El segundo soy yo. Efectivamente. Dale el diálogo, a ver, que se está poniendo nervioso Henry. Ah, まあ、プレゼントっちゃプレゼント。あ、持ってるのね。そんなんじゃねえよ。うまく利用されてるだけさ。あら。力が秘めてあるだけでもすごいのに、エアルに反応してパワーがさらに上がる指輪よ。よほど強い絆で結ばれているのね、彼女と。すぐにでも解消したい絆だな。 Buah, chaval, vaya, vaya. Es el típico que te dice lo que quieres oír para ligar, ¿eh? Ya ves. ¿Y el cofre ese? El cofre, el cofre. Ahí sí, que se ve. Dios, es el efecto, primo, ¿no? Es que parece... Mira el efecto, tío. Que ya, ya, porque es el efecto de cristal, joder. Que se va... Se hace gordo en un momento. Encima que te pongo una armadura, Ken. Pero... Bueno, va, yo quiero probar un poco el combate. Pues sí. Hasta la siguiente hora, nada. No, si iba a preguntar, iba a decir que tampoco ya vamos bastante chetados de nivel. Pero bueno, si es para probar el personaje. Sí, 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 sí. Que va, pero si casi me matan unos masillas, que no vamos nada chetados de nivel. Pero eso no es. Eso es porque somos más paquetes todos que maquetes. Mira, es que mira. Tengo que. Hay que hacer más directos de estos. Esto no puede ser. Sí. Uvas a peras. Y cada vez que volvemos a jugar, ya no, yo ya no me acuerdo cómo se hace nada. Yo tampoco. O sea, yo creo que no voy a conseguir hacer un especial en el resto del juego. ¿Quieres este hacha, Ken? Bueno. Bueno, no. Si es una mierda. Ponle el hacha esa porque hay que no me lo que pongas, ver... que solo sube 6 de ataque y el resto es una mierda. Hay que ver cómo, cuando quita la funda de las espadas, cómo lo hace con el hacha esa. ¿Para qué pones una puerta enorme si luego hay escaleras a los lados? Hombre, podría hacer lo del hermano siamés. Es Boldo. ¿Pero desde cuándo tienes ese arma, Pepitis? Es el arco, que es compacto. Buah, ahora va a aparecer la otra y vamos a tener escenita, ¿verdad? Mira cómo le toca los abdominales. ¡Hostias! Hay que mirar qué trajes tiene la tía, ¿eh? Que me acabo de acordar. Es lo más importante. Es verdad, es lo más importante. Igual tiene ese de armadura de antes, tío. Estoy seguro que en el chat están deseando que la llevemos con armadura. Pero... Elige Alex. Henry, en el tutorial ponía que era manteniendo el X. Por eso yo creo que no funciona. Aunque, bueno, el traje ese... Todos os quejáis, pero no sabemos si es viejo o no, si no se le ve la cara. Yeah.
Anciano de 31 años. Rita. Rita es la mejor. Soy yo y Katasurhitote. Sí, además es que la voz de Raven me hace como mucha gracia porque es el típico... Flipao. No, es que estoy seguro de que lo he escuchado en 400 animes haciendo el típico medio macarra o sí, medio tal. El típico bancho. O sea, luego cotillaré de quién es la voz porque es que me suena mogollón. Luego puede que no sea, ¿sabes? Porque también es una voz muy típica, igual luego no es justamente eso, pero sí ya. Que es la típica voz. Igual de repente dicen, es el acento de Hokkaido. ¿Cómo matas a Voltereta sin que se te bueno, caiga el cesto? Es porque tiene bien cogido todo. Literalmente estos son Yuri y el otro intentando ligarse a la elfa. Bien, y la elfa perfectamente. Henry, hablo de la X del mando de Play. Venga, le faltaba. Este no lo quiere nadie, ¿no? Si no, se va a unir al equipo de todos modos. ドンが真相を伝えたので、皆落ち着きを取り戻し、ラグオの身柄は部下が確保した。あとはバルボスだけだ。危険ですから、エステリーデ様はユーリたちとここにいてください。一人で行くなんて危険です。そんな、行けません。待てよ。こっちもバルボスにはいろいろと因縁があるんだ。それに、どの道エステルはお前を。 ユーリ。 No me lo creo, por una vez vamos a ir juntos. Bueno, espérate, que yo había dejado el mando ya. Hombre, pero cuando ya has visto toda esta escena, no pensabas que. Espérate, que vuelvo a dejar el mando. ¿Cómo se mete el brazo ahí? Mira. Nos va a traicionar. La verdad es que esta escena con la mierda está en la cabeza pierde mucho, ¿eh? Bueno, o gana mucho, según cómo se vea. Ya ves. Cuidado, que está Sephiroth ahí. Porque yo busco a Génova, digo. ¡Bien! Nadie quiere a Flynn. Por fin. Por fin Flynn. Mira qué guapete. Vale, ese le vas a llevar tú, ¿no? Pero tenemos a todo Cristo ya aquí. O sea, hemos pasado de... No podemos llevar a 8. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, a ver. Los trajes. Los trajes. Eres un puto ansias de... Es que tienes también los de Flynn. Son los que... Ya nos han spoileado que solo quedan los trajes de Patty. Que es el paquete de personalización. No, lo de arriba. Sí, también. Bueno, también, pero lo importante son los títulos. No, los títulos. El personalización solo es cosas como cestos en la cabeza. Cuidado, no le des a lo de 300.000 de dinero que partió no fidedigna. ¿Esto quieres que lo abra entonces? Sí, o no? Sí. De hecho, ya creo está. Que... Dale, a ver si se... Creo que se puede abrir el de... ¿Quieres que lo abra? Sí, ya está abierto. Pues abro todo, ¿no? No, el otro no te va a dejar. Los títulos no. Bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar por Simba. Eso. No lo vamos a llevar en el equipo, pero al menos para las escenas. ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo que no? ¿Y quién va a ser ese?
No sé, depende del traje y lo pondré. Ya me está ganando. Madre mía, este traje de submarinismo. Lo tenemos de buzo. Madre mía, el traje de ir a visitar. Pasa, pasa. La playa. Este sí. Guau, qué guapo. Con, con físicas en el pantalón. Mira cómo se le sacude la parte de ahí. Ese me ha gustado, ¿eh? Tiene el traje de Luke, tío. Este es el de Tales of the Abyss. Nada, nada. Oye, pues no le queda mal. El ombliguito al aire. Pero es cosa mía o lleva como la tripa echada para adelante. Puede ser. Este está súper guapo. Este es el normal. No, no es igual, claro. No es igual. Presidente ahí estudiando. Venga, vamos a llevar todos como si fuesen estudiantes. Hostia, qué guapo, chaval. Vaya. El malo de Power Ranger. No, no, yo iba a decir, este es el típico malo de Gundam, ¿no? Que lleva la máscara, que todos van igual. Este no es el de... ¡Oh! ¡El de Eterna Sonata, tío! De Chopin. ¡Cómo mola! Ay, yo lo dejo así, ¿eh? Pero a ver, pero ahora qué pasa, que... Todo el mundo... Nadie tiene voto sobre nada. No, revolución. Pero no le vais a poner el del paquete moviéndose. Y de complemento que dejo este. De complemento que tenemos. Es que mira qué chulo, tío. Bueno, vale, eso quiere decir que vas a llevar a este y me vas a dejar llevar a la tía, ¿no? Al menos. A ver, vamos. ¿Qué hay, Ale? Ah, espera. ¿Aquí? No vas a poder ponerle nada, yo creo, ¿eh? Hombre, igual la máscara. Es que algunos no son compatibles. ¿Ves? No se ve. Espera, voy a ponerle... Mira a ver si le puedes poner un cesto. Un cesto en la cabeza, es súper importante. ¿El monóculo? Gafas de sol infantiles, ¿no? ¿Pero qué le pasa si se le salen los ojos por arriba? Y sobernizos. ¡Buah! Ya está, Sephiroth. Sephiroth. La pipa de Bepiti. Este lo tienen todos los personajes. Y este no tiene cesto, ¿eh? Eso quiere decir que el cesto es personalizado del otro. Te vendría muy bien con el de ese. Ponle. Pipa... ¿Qué es eso? No sé. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Una demonia. La pipa de fumar. ¿Qué es esa puta mierda? Pero ponle ya, mira ya los trajes y deja de mirar estas mierdas. Pero espérate, tío. Es que esto no se va a ver luego, ¿qué más da? Quiero seguir increpando a alguien. Este está guay, ¿eh? Pero está guay. Doncella estilosa, tío. Nada, nada. Típico de anime de tetas. Fuera. Perfecto. Esa va a juego. Ese va a juego con el traje del otro. Hay que llevar a todos con el traje del Onsen. otra enfermera de anime de tetas, tío. Es que es tal cual. Uf, qué decepciones me estoy llevando, ¿eh? Este es de... Este es el de... Este no está mal. Ay, ¿de cuál era este? Creo que este es del Sinfonía 2. Puede ser. No, se parece de vampiro. ¡Oh! Este es del Cosmos, seno. Chaval. Del seno. Del seno. Pero no, si te soy sincero tampoco. No, pero... Lancero draconiano está. Es clarísimo que es el que yo quiero. Ah, pues no. ¿Por qué tiene ese aspecto el lancero draconiano? No sé. Bueno, Ken, va, ¿cuál te ha gustado a ti? A ver, vuelve a poner el segundo. Ese es del caballero de ratatos, decía yo. Vuelve a poner el segundo. ¿El de doncella estilosa? No, el anterior a ese. Ponme el último. ¿El último? Ya lo cambiaré. Ponle la pipa. Vale, y ahora, que tenemos mucha gente, ¿quién queréis llevar cada uno? Yo, si tú vas a llevar a Flynn. Yo, ¿tú qué porte eres ahora? Yo soy el 2. Te pongo a Judy. ¿Tú, Bepitic, a quién quieres llevar? ¿Al Yayo? A mí, al Yayo, sí. Vale, entonces lo único importante, diría, prefiero que saquemos a Yuri del equipo si no lo vamos a usar y dejar a Estelis porque es la que cura. Y es la CPU. Iba a decir, podemos renunciar a Rita, un rato. Tampoco nos vamos a morir. Pero si ya la hemos quitado. Ya.
Por eso podemos ir así. Pues eso es lo que he dicho, que quitásemos a Yuri. Vale. Era lo que decía. Yo ya a Rita ya la había dejado fuera. Vale. Es verdad. ¿Para qué voy a dejar a Oscar que voten los del chat si cada uno dice un traje diferente? Si al menos os pusieseis de acuerdo. ¿Quieres que te deje esto? O sea, te he puesto dos artes básicas y dos arcanas. Pero luego han aparecido un montón nuevos, ¿no? No. Las nuevas son las arcanas estas que ya has he puesto. Entonces... Va, déjame esto porque luego fuera otro directo fuera de cámara ya miraré cuáles me gustan más. Vale. Cuando toque el mando... Otra cosa es que diga, joder, es que esta habilidad me parece una puta mierda. ¿Que tiene primeros auxilios fin? ¿Pero qué me está usted con Tyner? Pero cura una caca. Pero, chaval... Pero te vas a poner eso si tú odiabas echar esa magia. Te parecía una mierda. Pero que eso está roto. Con lo que tardabas en tener que echarlo. El que está roto es el de que saca unas tías acuáticas. Ese sí que molaría que lo tuviese. A ver, déjame que mire un momento. Vale, el Demon Feng... Cometida, tal... Yo también quiero. No, Pepiti, tú ya tienes todo, ¿eh? No, pero yo quiero ver. Media hora, o sea, ya llevamos aquí una hora. Vale, espera. Bueno, pues... Entonces, mira, si lo piensas, la hora de Alexandra se le está agotando en el menú. Iba a decir no. Oye, dejadme tranquila. ¿Qué os he hecho yo? A ver... Pero a ver, ¿desde cuándo conducir es bueno y no era lo malo el que le tocaba conducir? El viejo... ¿Qué quieres, viejo? A ver... Quiero que me quites el filo del viento. ¿Sí? Y me pongas lágrima. Sí, lágrima. Lágrima. Vale. Y abajo el... Eso no lo vas a usar en tu vida, sí, y lo sabes. El filo del viento. El último. ¿Sabes? Ah, el último. Claro, pero ha dado toda la vuelta porque era más rápido. Claro. Vale, pues... ¿Estamos? Que le den por culo al... Estamos. Bueno, espera, no. ¿Qué? Que falta que te pongas que seas Flynn. Ah. ¿Con la X? Cuadrado. ¿Con qué botón? Cuadrado. Ya está. Míralo, qué puto elegante. A ver si le vas a haber puesto ese traje para luego no verlo. Ya. Hay que subir para arriba, ¿no? Venga, Henry, buenas noches. No sé. Buenas noches. Buenas noches. No creo que se pueda subir para abajo, así que... Uy, lo único es que creo que hay algún combate antes de un boss. Pero si te da... ¿Sabes que le has puesto las habilidades a este y en cuanto pegues dos hostias van a salir cuatro más? ¿A que sí? Porque es lo que ha pasado con la otra. Bueno. Ojalá habilidades en el perro. Buah, chaval, es que mira qué puto retrasado. Cada día para odiarle más, tío, al caro. Bueno, tírale, dale. Voy. Dale. ¿Qué? Le doy. A la aventura de las tuercas. Venga, dale. Estamos ya todos. ¿Las dado Ken? Dale. Vale, uy, pero ¿qué haces? Que no necesitamos levear. Buah, ¿cómo? Pues este traje al final me va a gustar, ¿eh? Me gusta el efecto que hace con el bailoteo. Hostias, pero si está aquí Potequín. ¿Ves? Ahí están las 25 habilidades que te va a aprender ahora. Oye, ¿por qué no puedo tirar poderes? Ah, que no tengo fijado al enemigo, joder. No, espera, empiezo. Hay algo que me preocupa aquí. Ah, vale, nada. Olvidaos que estoy borracho. Está guay. No consigo. ¿Puedo no recibir una paliza de un...? No consigo tirar ataques, os lo juro. Esto no estará en modo automático o algo. Es con la B. Que ya sé que es con la B. Cuesta un poco, ¿eh? Tienes que darle a semiautomático. Uy. A ver, Oscar, el perret es que hay un problema. Y es que es peor que Carol. O sea, no tiene nada. Que igual luego alguien que juega mazo a este juego dice: ¿qué va? Pues si la polla. Pues no sé, lo que nos ha tocado hasta ahora nos ha parecido churrillo. Vale,
あ、俺？そう、肝心のバカドラはどこ行ったの？屋上ではぐれてな、無事だとは思うけど。無事でいてくれないと殴れないじゃない。おいおい、それが目的でここまで来ちゃったの？Rita cualquier día aparece en el River City Girls o algo. Lo bueno es que aunque no haya, que las escenas siempre salen todos los personajes, así que tampoco nos perdemos nada por llevar los que queramos. だからってそっちのお姫様までつくれ。お前も止めなかったのかよ。すまない、ダングレストで入れ違いになったんだ。それで慌てて追いかけてきたってか。Así me gusta David, ya me vais conociendo. 自分から行くって言ったんです。ユーリ一人で行かせたままになんて。 David, ¿qué te crees que pasó, por ejemplo, en el...? Ay, ¿cuál era el otro, el que jugamos los tres también? El Phantom Breaker. El Phantom Breaker. Ken ya dijo, esta tiene danza. Bueno, te voy a decir una cosa, luego al final no la acabé llegando, ¿eh? Ya, es verdad. Solo la mitad, pero... Pero eso es verdad, siempre... O sea, tú me vendiste este juego diciéndome, en esta hay una tía con una lanza. Yo te dije, pues vamos a ver. Porque si no hubiéramos jugado a uno de Play. El segundo. Sí, con sin voces ni escenas que nos descojonemos, hubiese sido mucho más serio todo. Joder, Viti, que es que te quejas de todo, pavo. Joder, Alexandra, es que ya estamos leveados, no sé para qué te metes en combates. Por cierto, tienes que volver a abrir el menú para mirar tus 5 nuevas habilidades. A ver qué tengo aquí. Ah, me han dado bestia. Pero esto sí me interesa. Lluvia de espadas. ¡No! ¡Que hay un cofre! ¡Joder! ¡No! Le va. ¡Hostias! Por fin he conseguido tirar un poder. De verdad que te juro que el de para arriba no sale. Oscura. Claro, la flecha de amor, pero no te acuerdas. Es verdad, es la flecha de amor. Coño, pero si la pusimos no, no porque curaba. No, no me acordaba. Necesito a Alexandra que me pongas un momento el personaje, porque hay algo que no me cuadra. Que no te cuadra. Mírame las bueno, habilidades, por favor. Esto, ¿eh? Es que para arriba no me sale nada. Ponme el perro ya. Me ha tocado algo al perro. Porque... A ver, ¿qué es para arriba? Rondo lunar. Rondo lunar. Solo se puede realizar en el aire. Me cago en 10, por eso no me salía, joder. Y yo digo, ¿qué coño pasa? Que no me va. Y la tengo puesta en dos sitios. Yo ya decía yo, ¿por qué no pego la mitad de veces? Es que abajo está puesta también. Pero ¿qué clase de...? Pero mira, creo que, por ejemplo, puedes combinar este con este. Y con el primero elevas al bicho y con el segundo le pegas en el aire, creo. Sí, pero entonces pónmelos al revés. O con este. No, primero abajo, luego arriba. No, arriba el que lanza para arriba y abajo el que va a pegarle cuando esté en el aire. O sea, cámbiame rondo lunar por... Ay, ah, no. Uy, ya no sé cuál era o cuál, espero que tú te acuerdes. Ahora, ¿cuál era el de pegar para abajo? Rondo lunar, ¿no? Sí. Vale, pues rondo lunar, ponmelo en el de para abajo. Ah, ¿tú quieres el rondo lunar? Vale. Y el del tirar para arriba en el de para arriba. Y en el de palante ponme otra cosa, que si no. Vale, creo que este es. Ah, no, será este. Genera el aire mientras lande un arma, luego remata al enemigo con una patada. No sé si es este o este. Bueno, tú ponmelo y ya vamos. Te pongo este y ya. Pero, el otro que me pones dos veces el mismo ataque. ¿Cuál? Abajo del todo. Que tenía dos veces puesto el rondo lunar. Perdona, te pongo aquí el vendaval. Otro rondo. Es que eso es por lo que yo me rayaba. Digo, joder, la mitad de las artes no me salen. ¿Qué coño pasa? Vale, pues vamos. Ahora sí. Sí. Igual era ascensión lunar, pero bueno, ya. Sí, Kazai, hemos sacado a Yuri un momentito.
De tomo, si es saltar y que luego pega con la lanza hacia abajo, a mí llama... Espera, ¿cómo se saltaba? Ah, con el cuadrado, es verdad. Uf, no me gusta el rondo lunar, ¿eh? Es una puta mierda. Pues te lo, ¿te lo es, cambio? Es malísimo. Vale, ¿qué te pongo? No sé, ascensión. Igual el ataque de media luna, a ver. Te lo pongo, a ponme ver. Ese por ahora, a ver. Es que es mugrísimo, ¿eh? Pensaba que iba a ser un remate guapo ahí, clavando la lanza o algo, pero no. ¿Tienes algo ahí? Me da miedo que me lo pregunte a él, el señor este. Con una cosa en la cabeza. Es mayor, pero no Entonces ahora el resto de escenas del juego van a ser sobre los dos maromos ligándose a la elfa. Y Rita teniendo vergüenza, digo, envidia. No, Rita se va a acabar ligando con este Ace, ya lo sabemos. Es verdad. El que se va a quedar solo es... Bueno, no, Carol se va a liar con la pirata. Que tienen la misma edad, más o menos. Claro, pero aquí no. ¡Oh! Lo he hecho a tres. Gracias, gracias, que quería probar las nuevas habilidades. De hecho, no peguéis, que quiero... No quiero que matéis. Vale. Vale, va. Holo. Espérate, voy a... Pero no, ah, qué guapo, este es el de saltar. El de darle para arriba, muy bien. Entonces bien. Porque a mí me están reventando con el agua. Hostia, qué guay, sale una luna. Es literalmente ni media luna ni pollas. Es una luna de verdad, sale una luna cuando pega. Este no me entusiasma mucho. Bueno, bueno, está más o menos bien. Ya me ajustaré el resto ya. Podéis jugar, ¿eh? Vale. Aunque quita poquísimo comparado con los 1800 que quitaba con el Yuri. También consumirá menos, supongo. Vale. Se me estaba rayando y un momento en la conversación he buscado quién es la dobladora de la... De la Judy. Y digo, oh, porque me sonaba mogollón la voz. Y efectivamente es la... Amy de Sailor Moon, entre otras cosas. Estaba flipando, digo, what? Madre mía, cómo cuesta dar con esto, ¿no? Siempre salto por encima del enemigo, tío. Espera un momento. Me faltan cosas. Vale, cuando puedas cambiarme mi personaje. ¿No te ha gustado y quieres a...? No, que cambia mi personaje a lo de las habilidades, digo. Ah, vaya. ¿Quieres? Ponme en las de... Baja para abajo. En las siguientes. Ponme las que no tengo puestas para asegurarme si hay alguna que me guste más. Es que tiene mogollones, vale, tío. Esa la tengo. ¿Qué es el colmillo? Sí. La hoja de luna nueva. La devastación de luna tampoco la tengo. Vale. Listo, venga. La devastación esa de luna creo que me puede gustar. Sí, voy a probar eso. Venga, Rita, pegar un disparo o algo. Guchini, guchina, guchi, guchine. ¡Mamate!
めろって。とにかく何か方法を探してみようぜ。チャンチャン。この子もあなたたちの仲間？ああ、あんま人に懐かないけど気にしないでくれよ。私はジジスよ。よろしくね。どうしてジュディスが撫でるのは許してくれるんですか？ Ah, bueno, un nuevo integrante para el ligoteo. Por supuesto, es el que gana siempre. Pobre Rocky. Uy, pobre Estel. Han aprendido las técnicas. Oye, este es el típico juego... Por ahora, rollo Golden Sun, o sea, los dropeos de las armas en los sitios siempre son un arma que igual luego llegas al siguiente pueblo y cambias a otra mejor. O sea, entiendo que hay que ir abajo, ¿no? Ah, no. Vale. ¿Qué es esto? ¿Es un motor de combustión? ¿Es un motor de combustión? ¿Qué es lo que hay que hacer en el suelo? Por ejemplo, aquí había un gran blaster en este lugar. Pero, ¿esto es...? La verdad es que la voz de Judith es súper... Es la de... El juego este que... Joder. El juego este que te dije que me gustaba, que era súper suave. Tu directo, Ken. Trials of Mana. El Trials of Mana, la tetuda del Trials of Mana. Ah, es eso. Es ese voz. Es ese tono de voz. Ah. No deberíamos ir arriba del todo en vez de abajo del todo. Pero no podemos subir por lo de la Eder. Tenemos que. Ah, vale, que es verdad que hemos hecho igual las. Se puede pasar por la puerta más grande que está entre las dos. Pero si esa puerta es de la que hemos venido. Ah, no, ¿sí? Igual es esta. Vale. Igual no, vale. Al menos. Valía la pena comprobarlo. はい、ソリアたちにはラゴーの捕獲と連行を任せたので私一人です。部下ほっぽって小隊長が一人でっていくらなんでも突っ走りすぎじゃない？グリーンらしいっちゃらしいけど、バルボスは帝国の法に基づいて裁く。なら、そのために奴を捕らえるのが he oído una tos un tanto rara。それなのに有利たちに任せきりにはできない。Hostias, qué liada. Un momento. ¿Qué pasó? Te he hecho una liada muy gorda todo el directo. Lo sepáis. ¿El qué? No estaba grabando. Ya está, ya lo he arreglado. Vale, bien. Solo llevo 2 horas de error. No pasa nada. Vale, supongo que. Vale, esto ya es salir. Pues ya está, nos vamos ya a tomar por culo. No. Entonces... Sí, Kazaya, yo lo he jugado y soy muy fan de ese juego. Me gustó muchísimo el Eternal Sonata. Bueno, aquí en principio volvemos para atrás, pero... Puede que... Ah. Bueno, por aquí no, sí que va la Eder. A lo mejor hay que tocar algo por aquí. ¿Pero por qué a esta tía le cuesta tanto dar a las cosas, tío? Porque es un volador. Sí, pero es que al volador le hago el ataque aéreo y tampoco le doy. Pues a mí Flynn me está gustando mucho. Esta tiene... va a tener que pillarle el truquillo. Uh-huh. ¡Oh! Puede dar volteretas ahora. Ya me lo estás equipando todo. Pues si ya lo tendrás equipado, supongo. Pero ahora que lo pienso, es verdad, no hemos mirado las otras habilidades. Las de estas. Está nada, cero equipado. Ah, no, está casi todo. Ponme... Sí, pero mira, ah, sí, está tienes todo. Todo. ¿Tienes todo? Sí. Tú ay, sí que no lo tienes. A este no lo hemos mirado, cierto. Guau. Yo creo que te lleva a ponerte todos, así que... O sea, tienes 54 puntos. Sí, creo que sí. Te da para todo. Sí, porque el resto es de equipo. Que son rebajas.
Vale, aquí sí que hay aire, ¿eh? Pero entonces no sé si es que haremos de ir para arriba para... Oh, no sé, como han dicho... palancas. O no muevas palancas. No sé. Ah, vale, sí, creo que... O no. Ah, no, pero esto es de antes, ¿o? Sí, pero... No, no. No te falta preocupes porque yo estoy muerto. どこに敵が潜んでいるかわからないからね。はい。気をつけます。なんで敬語なのよ。妙な空気だな。フレンとカロルたち、ぎこちないですね。キッスさんとご一緒する機会なんてないから緊張しちゃうわ。今は背中を任せ合う相手と思ってほしいな。そう、よかった。ジュディ緊張してたか。 ¿Qué es eso que había a la derecha? Un enemigo, ¿no? Supongo. Bueno, el abuelo que hemos salvado antes. ¡Ay, que es una tienda, chaval! ¡Joder! Menos mal que os he avisado. Que si no, bueno, pero perdíais no aquí las botellas de leche. Bueno, pero voy a comprar jefes de manzana, que sois unos dragones, tío. Pero que luego no entran más, ¿eh? Cuidado. Ya da igual. Luego hay que dejarlos, luego hay que dejarlos en el cofre y Bepitic se pone nervioso. Oye, el puente de la izquierda da la impresión de que se puede bajar. Sí, ya. No sabemos ni cómo ni por qué. O sea, dale a la palanca de aquí y seguro que baja. Hay que creer en los sueños. No me deja. Pero te digo, es que disparando. No, con eso. Pero por delante. Ah, sí. Vale. Ahí. No, no, pero no me va. Dice que va a tu casa. ¿Y por detrás? También. Bueno, por aquí es por donde hemos venido. Pues a lo mejor había que hacer algo más por arriba, pero es que no me ha parecido verlo. ¿Por dónde decís? Ah, que de toda la vuelta. No sé, como a ellos han dicho que había que subir, pero claro, es lo que dices tú. Ya, igual ya, no se pero puede. Como decía lo de que no había Blastia. Ay, Blastia, no había. El cacharro este, que aquí sí que hay. Pues no sé. Prueba a darle desde aquí arriba hacia abajo. ¿Así? Sí. Nah, no. Por si acaso nos estaba troleando. Bueno, voy a volver para arriba, a ver. A lo mejor he leído algo más. Porque esto ya está, ¿no? Sí, ese es el de la derecha. Bueno, el de la derecha. Ya, ya. Ya parece que estamos borrachos todos. A ver, o sea, ¿qué? Hola. Hostias, así no voy a aprender a usar mi personaje, ¿eh? Es que no sé ni quién soy ahora mismo. Ah, que soy el perro. ¿Dónde está el perro, tío? Que no lo... Ah, vale. Mi brother está aquí dando vueltas con el gato. Ah, coño. ¿Puedo? Hostias, el perro ahora tiene que aprender 15 habilidades nuevas. Ey, ¿miro? Perfecto. Bueno, ya estoy poniéndome el perro ya. Perro demoníaco, chaval. Hostias, ¿has visto qué ropas lleva Flynn? Oye, esa puerta del fondo hemos ido. Dale no lo sé. ¿Cómo, Kent? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Lo último que has dicho, por favor. Narices muy fuerte lo mío, ¿no? ¿Cómo que solo 160? O sea, con lo que me cuesta dar con esta mierda y le ha quitado 160, tío. Paso pego normal, tío. Quita muy poco esto. Debe ser de las primeras habilidades o algo. Porque la de la luna que acabo de usar ahora quita 800. Puede ser. No compramos. Te digo, esto es una puerta, ¿no? ¿Por qué hemos tirado antes? No. Oh. Pero es una armería. De todos modos, ahí hay otra palanca de esas, igual se puede mover. Igual, ¿dónde? En la mesa hay algo. ¿Puede ser este trozo de escenario el que tenga más conversaciones de estas? そういえばクリティアトクって戦わないんです。戦うのがあまり好きじゃないみたい。じゃあジュディスは特別ってことですね。変わり者の変わり者ってわけだ。おかしいわね。そこに敵がいれば戦おうって思うのが普通だと思うけれど。まあそりゃそうか。え？それが普通なんです？普通だよな。普通よね。
Bueno, ya tenemos la escenita de jo, qué bien se llevan, no sé qué. Están dando justificaciones para que se vaya con Rita. Dentro de la batalla no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque vuela. Entonces, Ken, ¿querías ver más de este personaje o...? Sin ninguna duda, lo mejor es cómo se mueve el mío. Qué ya, tío, quita poquísimo este personaje. Igual ya me había acostumbrado a quitar 1800 con Yuri. Toma, Pati. Gracias. De nada. ¡Hostia! ¿Qué? Pensaba que este juego no tenía física. Sí, hombre. Muy bien. Lo estoy intentando. ¿Cómo trolea lo de la apuntar? No, no tiene nada. No, no, pues será que me he olvidado de algo, tío, yo qué sé. Pues vamos para arriba. Por aquí no hay nada más. Pues nada, vamos a volver. Tengo tengo que sacar el... No, no. El superpoder de Borbeck. ¿Cuál? Mirar la guía. Anda, qué chulo. ¿Mi boloncho? No, no, mi habilidad de dar vueltas. Que yo sepa, no todos los sales tienen lo de las boletas. ¿En serio? Una mierda de cinemática de aquí. Si es que estabas a la izquierda y ahora había que darle a la derecha. Toma ya, chaval. El anillo. Ha sido bonito el paseo, ¿eh? Ha servido para comprar la tienda, al menos. Venga, dale, toma, toma. Es que todos son quejas, Ken. Más tuercas. Bueno, al menos ahora no vamos a hacer más combates. ¿Qué problema tienes con los pájaros, eh? No les gusta. Tengo que ir a mi velocidad, lo siento. Puto de gracia. Además, eres un arquero, no tienes que acercarte, cabrón. Ah, no, no era por aquí. Es más abajo. ¿Más abajo? Sí, hay que ir dándole a los engranajes de toros. No, los que son de color... Claro, los ese que hay ahí. Que no, ¿te lo has pasado? Lo había visto. No, ah, bueno, vale, que vas a darle a ese también. Ah, amigo. Pero hay otro ahí también. Ya, ya, bueno. Tendré que subir, ¿no? Ahí, oye, yo esa te la daba. Te estaba un poquito, ¿eh? Madre mía, esto parece un bunsen de estos, que tienes que regular el fuego. Bueno, al menos no hay que pensar, solo darle a todos. ¿Y ese sonido de...? De juego pasado. Un momento. ¿Todavía tienes el... Un momento que voy a hacer una cosa. Pues... Bueno, ¿qué pasa? ¿No hemos cambiado de año o qué? Es que joder, pues todo lo que estás, año, macho. ¿Y lo tienes que modificar en vídeo directo? Sí, porque ya lo he cambiado y no he tardado nada, ¿lo ves? Ya, ya, claro. Tampoco ha costado tanto. Sí, pero me has hecho que me vaya para abajo sin querer.
dos cosas. Oye, ahí tienes un esto. Ya, no, ya. Iba a llamarlo pajarita, ¿cómo se llama en la vida real? Molinillo. Molinillo, ya. Es que tú eres un hombre elegante con pajarita. No me gusta este ataque, qué ganas tengo de que me lo cambies. ¿El qué? Joder, es que atacáis a la vez que yo y entonces no veo cómo se llama el que me gusta, joder. Lo siento, gente. ¿Quieres que te cambie algo? Uy. A ver, quiero... Ábreme el menú. ¿Qué quieres? A ver, quita la luna del alba esa de mierda. ¿Y qué te pongo? Tú mueve. Yo creo que colmillo lunar no lo has usado suficiente para... Baja. No. ¿Por qué si es la...? No lo entiendo, tío. Pues a ver, ascensión lunar un momento. ¿Qué? Ascensión lunar un momento. Ya tiene pinta de estar chachi. Sí, porque pone que él no lo he usado, así que no lo he probado nunca todavía. O es la que has usado y has dicho esta. Oye, ¿no puedo llegar a este tacho? Creo que tienes que darle ¿no? No. Yo creo que es de otra forma, ¿eh? Pero no sé cómo se llega. Es una trampa, eso no sirve para nada. Uy, de oro azul. Espérate, abajo no hay una de esas máquinas. Hostia, que Flynn lleva las mismas espadas que este. Entonces, ¿por qué no le quitas la que tiene el otro, tío? Porque si... Que no lo tenemos en el equipo. No sé a quién le han dado cosas. A RPD le han dado un montón. Era una daga, ¿no? No, a RPD le han dado esto. Hostias, a Rita también le dieron una nueva, si no recuerdo mal. ¿Sí? No. Ah, pues. Sí, ahí no, está. Sí. Ahí está, joder, que me hacéis quedar como borracho. Bueno, eso lo haces tú solito, ¿no? Nosotros no te ponemos en evidencia. Pues no sé. Buah, este hombre no tiene nada, pobre. Ya, es que el pobrecito sale del cuarto de baño y le pilla en combate. ¿Ah? ¿What? ¿Y le querías dar al enemigo y le has dado el engranaje, ¿no? ¿O sí, no? Creo que algo así. Vale, o sea. Ah, pues entonces ahí. A mí me ha sorprendido porque he pensado, igual. Joder, igual ha visto el cacharro ahí de reojo. Creo que si activamos todos los engranajes, abres lo del molinillo ese. Yo quiero el molinillo, al menos para RPD. Ponle, que está que más da que quite menos. Y joder, le sube casi 200. ¿Cuánto le queda al juego, dice Oscar? Infinito. Pero si le quedarán como... No iremos ni un cuarto todavía. Lo creo. Menos de un cuarto, vamos. Y había gente por ahí que nos decía, haceros el 100%, no sé qué, sacad todo. Pido que me quiere pegar. Me coño, quiere pegar, que no estaba jugando, tío. Me quiere pegar. Vale, bien, gracias. Paita gitana. ¡Hostias! De puta madre, Alexandra, ya está. Por fin. Por fin un ataque que me gusta, joder. Vamos, pati. Este sí que me gusta, joder. ¿Qué le ha pasado ahí? ¿Qué ha sido eso? No lo sé, no. Ya está. No, ninguno de los presentes nos hemos terminado el juego entero. No, sí, lo empecé, pero no me lo terminé. Sí, es que os lo he dicho, que si le damos a los engranajes era para lo del molinillo. Ya, pero... Es que nunca confiáis en mí, ¿eh? No. Confiamos en ti plenamente. Pero... ¿Yo soy Pollo Desca o no? Es que ya no estoy seguro. ¿Quién es Pollo Desca?
En este juego está guay que digan sus ataques, pero cuando tienes cuatro personajes diciéndolos es un poco jaleo. Sí, la verdad es que no. Yo soy Amma Petit Cruz. ¿Te imaginas que ahora sube la barrera? Ya, tenías que haber cogido primero el molinillo, ¿eh? Okay. ¿Te imaginas? Que le pilla ahí el dedo gordo del pie. ¿Ves cómo era una trampa? Solo es una receta que no vamos a usar jamás. Es lo de la receta. Es que... A mí este señor me cae muy bien en todos los tales. Sí, pero nunca cocinamos nada. Y eso que tenemos materiales, ¿eh? Porque tenés que... En cuanto tienes a este... Venga, va. Yo quiero uno de esos de PT, que no tengo nada. Pues ya hay está. Pues vea, mierda de recarga, si no me ha subido ni 15. Pues bueno. そのようね。昔からあった建物の上に土地区した感じ。こんな場所に塔があるなんて僕全然知らなかったよ。いつの間にできたんだろう。見たところ上の方は相当新しいし、かなり最近なんじゃないの。バルボスが建てたんでしょうか。ブラッドアライアンスは確かに大きなギルドだけど、これだけのものを作る力はないと思うよ。金はラゴーが工面してた。そんなとこだろ。あ、そっか。 Sé que Alexandra me ha leído el pensamiento. Eso es imposible, ¿eh? No. Imposible. Madre mía, gracias por la información cuando ya lo estamos haciendo. Minijuego de pesca. Pero deja tranquila a la bruja esa. ¿Para qué queréis más combates? Que estamos súper leveados. Es que estamos casi... No tenemos casi nivel. Es para estirar los brazos un poco, ¿no? Sí, yo necesito... moverme un poquito. Allá voy, chicos, esperadme. Ya estamos. Encima para hacer... Vale, es verdad, era eso. No me acordaba ya. Me encanta que esté el filla cualquiera para hacer esa mierda. ¿Ahí se llegó? Creo que necesitas que baje. Si llegas, no va a ser en escaleras. Yo. No. ¿Cuál más me queda por mover? Mira, a ver si le puedes dar a este. ¿A este de aquí? No. Ah, mira, una a la izquierda. ¿Ves por...? Sube las escaleras y ves por detrás. ¿Izquierda? ¿Por detrás, izquierda, ¿eh? ¿Izquierda? No, izquierda. Ah, perdona. Más. Ya está. ¡Ah, leche! Das toda la vuelta y le das desde aquí. ¡Madre mía! Por eso jugamos en equipo. Estáis ciegos. Oye. Me parece muy fuerte que luego cuando yo me paso un cofre me decís que si estoy ciego, que si no sé qué. Vamos. Pero tío, no me fastidies que casi ni se ve. Pues como los cofres. Los cofres brillan. Se
tomos queda una, ¿eh? Que también hay que hacer lo de antes. Mira, vas por aquí y ya está. ¿Te imaginas que eso? Está mal hecho, te tenías que mover. Pero sí, pero si hay un metro. Si hay un metro de distancia, ¿cómo lo vamos a mover? Ya ves. ¿Qué está pasando? A mí me gusta ese sonido de supermercado que suena. Es una sección de mercado. Tiene un descuento. Dice David si los personajes tienen traje de baño. Sí, pero si tienen los del Onsen. Lo que pasa es que esta gente no quiere ir con el conjunto Onsen de todo el equipo. Ya. Buah, esta túnica sacra. Yo creo que es para el tío, ¿eh? Sí. Yo creo que es para el Finn, ¿eh? Claro. Pero ¿por qué se la pones a esa si no la va a usar? Te has dejado. ¿Le puedes dar a ese de ahí? Ese... Creo que no. No, al amarillo de la izquierda, digo. Ah, ese. No, 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 tampoco. Ahí vaya. Hasta que no quitemos la valla, nada. No. Vale, por aquí nada. Te ha tocado a ti el puzzle de engranajes, ¿eh? Ya ves. Qué ilusión que alboroto. Vamos, Kent, y tu frase. Sobre el límite, venga. Esa era tu frase, muy bien. No, sigo sin saber hacer sobre el límite, tío. No puede ser tan difícil. Aunque igual esta no tiene todavía, ahora que lo pienso. Es que, ¿quién sabes que estaría bien? Que probáramos un poco más el juego en vez de ir a hacer un directo cada mil años. Mira, que no nos acordamos de nada. Claro, no empezar a jugar 5 minutos antes, eso es cierto. Si empezásemos a jugar una hora antes, podríamos probar los movimientos. Te lo has cargado eso. Ya, a mí me parece bien, ¿cuándo quedamos para levear? Miramos un día. Porque recuerdo que al principio era no, leveas tú y que le den por culo. No, pero no tanto por levear, sino por. Ya, pero es que si leveáis conmigo, miramos los movimientos también. Sí, sí, claro. Mientras claro. Que leveas. Bueno, pues una tarde, cuando no tengamos 400 otros proyectos, como es ahora mismo. ¿Por qué soy el perro? Siempre me hacéis esto, tío. Hay que cambiar el orden de los personajes para que el penúltimo no sea el perro, tío. Vale. ¿Pero por qué, tío? El perro se pone. El triste. Perro es Lepitic. Es con ese. Sí, hay que ir a. Sí, hay que joder a ese. O no. No, joder, digo con eso, con el poder. El de la jodición. Sí, este de esto de puzzles me está pareciendo excesivo, la verdad. A mí también me está gustando, la verdad. ¿Eh? Excesivo, ha dicho. Me está pareciendo excesivo. A mí también me está gustando. Sobre todo no tener que hacerlo yo, eso es lo que más me está gustando. De Piti, la verdad es un punto eso. Mira, de Piti, yo te lo explico. Que por cierto, debería tocarme a mí conducir, pero no. Ha preferido a Alexandra ser ella la que haga el puzzle. No, ya lo terminas que te veo con mucha ilusión. Pero... ¿Sabes qué pasa, Bepiti? Yo te explico. Que Ken está borracho y pasa lo que pasa. Es 24-7. En teoría sí que me toca a mí. Si quieres cuando acabes el puzzle me dejas. Iba a decir, a este paso creo que va a ser hacer esto, hacer el boss y... no sé. Y se va a echar la mona, ¿qué? Bueno, también es que hay que admitir que hemos tenido una parte en la que hemos vuelto a bajar todo, que eso nos ha frenado bastante. Bueno, tampoco ha sido 15 minutos. Yo creo que ya habríamos acabado. Dos veces, además. No, dos mía. No, pero una y media sí. El puzzle de caja, chaval. Pensaba que ya se ha acabado. Ahí era. Hostias, pero ¿qué es lo que queda, tío? Ah, bueno, claro, la normal esa de ahí. ¿Esto cuándo se acaba? ¿Pasa mañana?
¿Qué problema tienes siempre con matar a los pájaros? Pues no sé. Qué guapo, ¿no? Me encanta lo de poner una luna ahí de gratis. Hola. Además no te estafa apenas, esto. Ah, pero que te tengo que dar. Sí. Creo que no. Creo que lo estás haciendo bien. Solo que te está estafando. What? Habrá que darle primero al de arriba, ¿no? ¿De arriba? ¿Y te das primero? No sé, pero no lo sé. Igual solo es que se ha bugueado y ya no se puede hacer el puzzle. ¿Te imaginas que hay que coger la pieza que se ha caído? ¿Te imaginas que hay que cargar para ti y volver a hacer el puzzle? ¡Ve! Tenía yo razón. Ya podéis dármela. ¿Por qué el de abajo se ha abierto? O sea... Oye, este puzzle no tiene puto sentido. Ahora el de abajo sí funciona. Pero sí tiene sentido que ahora el de abajo funcione porque has puesto el de arriba. ¿Ves? Pero si ni siquiera están unidos, tío. Ya, pero joder. Tiene sentido. Solo que no lo tiene. Ah, vale, bien. Sí, ese es el sentido que le he visto yo también. Tiene sentido en el puzzle, no en la realidad. Bueno, creo que ya está esto, porque acabas de pasar la planta de perfumería. ¡Trun, trun, trun, trun! ¡Bien! ¡No! Pero deja a los enemigos y guarda, que necesito que guardemos ya esto. ¿Cómo que necesitas que guardemos ya esto? Por si acaso se peta para no tener que hacer todo. ¿Pero cómo se petar? ¡Oye! No. No tientes a la suerte, por favor. Sí, ¿Cómo se va a petar, dice? ¿Pero te acuerdas que este juego petaba? No. Yo sé. Pero esto era antes de la nueva era de Genji. Ya, eso sí. No, también es cierto que esta tía está llevando una lanza que no es la suya, según el juego. Me imagino que cuando cambie de lanza una, como Dios manda, quitará más. Sí, sí. ¿Verdad? ¿En serio? No sé, digo yo, ¿no? O sea, quiero decir, ahora está llevando un arma. Decía por la conversación. Ah, no sé, han dicho alguna... ¡Hola, Pepiti! Esto es culpa de Alexandra, ¿eh? Dale. También podemos gastar un gel de limón y coger otro. Hostias, estamos a tope de vida. ¿Qué es? ¿De recargar PT? Ah, no. Es que si era de PT, lo quiero para ¿de mí. Vida? Que yo nunca tengo PT, tío. ¡Hombre! Joder, aquí todo el mundo cosas menos yo. No me dan mi cosa. Perfectísimo. Ah, que tú tienes un cuchillo de combate. Llevas dos armas. Coño, entonces sí, el cuchillo ese que te han dado es para el arquero. Joder, estáis borrachísimos. Ah, entonces... ¡Madre mía, la borrachera! ¿No? Pues sí. No. Pero ya que lo dices, a lo mejor es la sub de alguien. Joder, ¿y quién coño lleva de cuchillos de sub? No sé. Pues no. O sea, no... Igual son de un personaje que no tenemos. Es decir, nunca sabremos. Es de Patty. Nunca sabremos de qué era el cuchillo ese, tío. Bueno, tú guarda, que así me quedo más tranquilo. Ah, mira, hay un arma para Carol. Si quieres, me dejas conducir a mí. Ah, pues es para Yuri. ¡Hola! Pero no pareció verlo. Pues es que saber dónde sale. Ahí está. Aquí. ¿Ah? Hostia, pues está bastante bien. Sí, combo extra, sí. Hostia, tío, está de puta madre. Venga, guarda, por favor. Y ahora, si quieres, cambias. La última vez que guardamos fue hace una hora. O sea, llevamos una hora con este puzzle de mierda. ¿Quieres que cambiemos entonces? Sí. Sí, ponme a mí, a Judith. Pero, a ver, era aquí, ¿no? Pero si a mí, si queréis, os dejo conducir todas las partidas. Vale, ¿qué de poner aquí? Wireles. ¿Izquierda? Wireles. Oh, ahí está. Ah, vale. Y ahora... No, pero ahora ponte a ti en tu sitio. Bueno, creo que se cambia. Creo que se intercambia. Creo que se intercambia. Sí, se intercambia. Vale. Y ahora hay que cambiar a esto. Y recoloca. Ya está. Bueno, ya espera está, un momento, que quiero mirar una cosa. ¿Qué ha sido ese ruido de fondo? Quiero volver a mirar los trajes, que no sé si había alguno que me gustase más.
que no hay ninguno con armadura, tío. O sea, tiene uno en el juego con una armadura ahí de dragona, no sé qué pollas. Igual me pongo temporalmente este. Y le voy a quitar a Flynn este. Lo que ha dicho. Ah, sí, sí. Perfecto. Así, mejor aún. Este. No hace más que mejorar. Es broma, te dejo el que tenía, venga. Uy. Sí, este no es. Es que le falta el... Me voy a dejar este temporalmente, hasta que se me pasen las ganas otra vez. Uf. ¿Cómo se disparaba, por cierto? ¡Oh! ¿Cómo se disparaba? Con el cuadrado. Vale. De Piti. Uh-huh. Repite conmigo. Es que le dan cosas a todo el mundo, menos a mí. ¿Te imaginas que ahora no me mejora no mucho? Maestría con lanza, resistencia, fuerza AE. Pero sí. Sí, sí, es todo. Pues espero que quite mucho más, que Bepitic ha dicho que no iba a quitar mucho más. No, no. De hecho, que cuando reciba su lanza de verdad, no va a quitar mucho más. ¿Para quién era el vestidito ese? Era para... ¿Para qué vestidito? Joder, ¿qué me han dado? Son accesorios todo lo que te han dado, creo. Te han dado la capa de ladrón. Ah, y sí, el símbolo sí. Guerrero. Que sí, que sí. No sé por qué se me ha ido la olla y pensaba que era un vestido. O sea, no sé, se me ha ido la olla. De repente he visto un vestido en mi mente. Y eso que he visto la gabardina porque he pensado que se le iba a poner a esta. Vale, ¿eh? ¿Cómo va a reparar casa? Bueno, pero a este le pongo un anillo de defensa que está de puta madre, chaval. Y tú ya es una pata de conejo. Un anillo de defensa todo mugroso, sin limpiar. Pero si esto es 10%. Ha pasado por más manos el anillo de defensa. ¿Dónde estoy, tío? Ya me he perdido. ¿Te has puesto un trajecito? Demasiado oscuro. Bueno, 400 por hostia, ya está mejor. Bien, bien. Ya empieza a gustarme más esto. Un día tenemos que poner el juego y decir, a ver, vamos a mirar las habilidades, no sé qué. Estas son las que me gustan para mí. Exacto. No. Luego volveremos a jugar mil años después y ya no... Casi a todo el mundo. El día antes del directo. Porque con eso, porque tampoco lo vamos a hacer... 3 semanas antes para que luego se nos vuelva a olvidar. No, pero... Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando pasar sin tocar el... Buena leche, no, no se va a mover. Es que estoy intentando... De la... Del alto standing. Tío, pero ¿quién, tío? Es que si... Hay una opción. O pelear o no pasar. ¿Quién coño ha tirado un...? ¿Quién ha hecho eso? Gracias. De nada. Mira, mira ese combito aéreo ahí. Espérate que voy. Buah, están liadas. Oye, venga. Ah, vale, que le toque dar. Es que joder. Lo tengo que hacer todo yo. Hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Me vais a dar vosotros las pistas, no? No, no. ¿Desde cuándo esto? ¿Qué pasa? Que como tengo a Alexandra, que es la de los puzzles, mira, ya está, si ya no hay más puzzles. Joder, así cogerlo yo y acabar esto en 2 segundos. Para que veáis cómo coño se hace, hostias. Pues llevo todo el puto directo sin hacer nada de esto y ahora se me olvida que tengo que pasar yo todo. Bueno, esta vez tocará luchar contra él, pero con el equipo de verdad, ¿no? Claro, por eso había a punto de guardar justo antes. Si es que parecemos una panda de impresentables. La chica gato, el tío del sombrero flipado. Un perro vestido. El perro kinky. Un tío en traje de baño. Ah,
お、お。下町のコアをくだらねえことに使いやがって。Venga, es que huele como Doraemon, tío. O como el inspector Gadget, tío, también. Sí. Usted, que se le mueve la mano. Bueno, la mano. Bueno, el Edgar, tío, no sé, la bola de... La mano sustituta, ¿no? Bueno, por una vez vamos a luchar. Espero. No. Vuela como Mary Poppins. También, también con el paraguas. Es verdad. Es una buena referencia. Es la más acertada, diría yo. Y como no haya que luchar contra un boss, me voy a poner triste, ¿eh? Aunque sea contra el Sephiroth este, ¿eh? Este huele a casi boss final, ¿eh? Huele a cuja. Le explota la, el arma en la otra mano y... Se ahora lleva dos garfios y no, ya no puede ni comer. Si no hay voz no podemos cerrar el directo, ¿eh? Porque nos vamos tristes. No, sí. Era en cuanto consiguiéramos a la alfa, ¿no? Teníamos que, nos podríamos haber liberado de la torre, tío. La que ves enfoque a la cara de Yuri, contento. Es la primera expresión que vale, hizo. Vale, venga, venga. Vaya, ¿cómo ha hecho eso con la mano? Se la ha quedado metida, no la puede sacar. Pues espero que la bola de pinchos la controle, porque si no, tiene que ser súper jodido. Bueno, chavales, venga. Teníamos que habernos regenerado, que yo estoy de pete sin pete. Qué bueno. Yo me voy a echar un, una... Voy a darle al menú, voy a darle al menú. Vale. Os aviso con para que no pase lo de las otras veces. Que me quiero recargar el pete. ¿Hay alguno que recarga a todos? Porque... No. Porque también nos vendría a vosotros. Hay una bebida, pero hay pocas. El de Delicia, creo que es. O el de al lado. Ah, bueno. Tenemos cuatro. ¿He hecho una? O... Venga, va, si quieres. Yo soy muy generoso. Mira, quitan uno, los mierdas estos. Yo voy a por los de que quitan uno, ¿vale? Vale, va. Yo voy a por los que han venido como si fuera Storm. Ah, coño, que hay que evitar que toquen eso, chavales. Que hay uno que está pues dándole no. Ahí a la manivela o algo. No veas, pues no he parado de dejarlo. Muy bien, Bepiti, gracias por haber... Hostia, le he tirado a tomar por culo. Ah, vale, que si te cargas esos dejan de venir, vale. Vale, Bepiti, cúbreme, ¿eh? No. Cúbreme, que estoy cargándome eso. Estoy... Gracias, gracias. De nada. Bueno, la curación, la verdad es que... La magia esa es la polla, tío. Esa sí que es buena, la de la aguilla. ¿No he roto el cacharro, en serio? Ah, sí, 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 lo he roto. A veces no sé dónde estoy, tío. No me jodas. Vaya, que lo puede hacer él y nosotros no. Ah, ¿no? Me has engañado, tío. Joder, este hombre me tiene cariño. Que eres un amor. Y él lo sabe. Todo. A ver. Ahí. Vale. Deja de pegarle a otra vez. Dale el de la espada grande y ya está. Tiene bastante... Y
Toma. Ay, ay. Si le mantengo en el aire, no nos pega. ¿Ya hemos ganado? No, ah, pero no. He desactivado todos los cacharros. Es que como ha puesto genial, digo, gracias. Y además te lo decía él, que no... Joder, no consigo elevarle, tío. No sé dónde estoy, tío, me tapa la cabeza del piti. Por favor, no me llames cabezonas. Tengo que cambiar de traje, voy a volver a poner luego el blanco, porque es que no me veo, tío. Me parezco mucho... Entre que Alexandra es de un tono parecido al mío y los enemigos también, yo a veces no sé quién coño soy. No, pero ahora sí que estoy ya por fin contento con mis ataques. Lo que... Avisa, cuando vayáis a dar, vale. Si le voy a... Es... ¿Qué dices? ¿Para qué le echas eso, tío, ya? Me apetecía. Hostia, bien. Solo ha gastado 2 PT. Oye, la cámara, no sé, podría irse para ese lado, ya que solo queda ese bicho. Nada. ¿Se puede mover o algo? Hostias, ¿qué coño es eso? Creo que se me han cambiado las cosas, ¿eh? Ah, no, que no tengo PTs, joder. Toma. Joder, solo le quedan 20.000, pero hemos metido una paliza en 30 segundos. Nivel 30 es el jefe, hostia. Pues va a haber que levear para el próximo directo, ¿eh? Que ya nos empiezan a alcanzar. うわ。もう部下もいない。器が知れたな。部を脇まえないバカはあんたってことだ。これ以上有利とお前は若い頃の俺があんな爺さんになるってか。ゾッとしない。ああ。貴様はいずれ世界に大きくして世界に食い潰される。 ¿Por qué te has tirado si no te iba a empujar yo? Sí, ¿no?全く。コアが無事でよかった。悪影ブラスティアのコアって。さて、コアも取り戻したし。でも、バルボスを捕まえることができませんでした。ええ。それだけが悔やまれます。何言ってんの？あんな悪人死んで。それにまだ、一件落着には早いな。ああ、こいつがちゃんと動くかどうか確認しないと。 ブラスティアのコアはそんなに簡単に壊れないわよ。そうなんだ。知ってた、レイブン。このおっさんは。No puedes confiar en Pepiti。本当に自分だったね。Vivo en la sombra。Con un texto de mimbre en la cabeza。ダングレストに帰ったんだろ。会いたきゃ会えるさ。 Vale, para dentro de 5 semanas, cuando juguemos, acordaros de que tenemos que ir a Dangrace. Ponlo... Haz un... Voy a hacer un grupo de Discord. ¿Qué dices? Creo que ya habíamos superado eso. ¿Qué va? Ojalá notas en el juego. 聞き分けのない姫さんの面倒はもう少しこっちで見てやるよ。その方がそっちも楽だろう。 責任持ってダングレストには送りと。わかった。その代わり絶対に間違いのないように頼む。わかった。ではエステリーゼ様、ダングレストで。ありがとう。Hala, ya tan jodido. Bueno, Alexandra, puedes volver a ser Rita, no te preocupes. Ya.
Pero Brasil, o sea, por eso quería llevar a Flynn, porque sabía que me lo iban a quitar. La verdadera pregunta es, cuando vuelva a aparecer, ¿estará con ese traje? No lo sé. Imagino que sí. Porque sí, cuando se nos separan personajes del grupo, luego vuelven. Mira, mira el arma de... Sí, lo estaba mirando. Sí, el demonio. El demonio. El Kurama ese. Hostia, Pitika, te toca volver a ser el perro, tío. Bueno, ha aprendido un montón de cosas antes. Sí, la verdad es que sí. Si un día nos ponemos a mirar los movimientos y todo... ¡No! Es una lástima. Entonces tengo que cambiar la miniatura al directo. Sí. Es mentira, estaba mirando para un lado con cara de... Ahora no le puedo cambiar el traje, tío, hasta que vuelva a aparecer y se me va a olvidar. Pero entonces, no, es una putada, porque íbamos a mirar qué ataques nos gustan y los que vamos a mirar son de personajes que no tenemos ahora. Bueno, es una lástima. Está pero muy al menos guay. Podemos mirar de los que vayamos a llevar ahora. Pues es que yo los de Yuri son los únicos que sé que ya he puesto por cómo me gustan. O sea, quiero decir que es el único al que le coloqué los ataques bien. Bueno, ¿cuánto queréis que avance más? ¿Poquito o...? A ver, yo al menos haría esta escena, ¿no? Porque no te va a dejar salir ahora, fuera, me imagino. あなたたち安心させた上で我らは騎士団の名のもとにそのような不実なことをしないと誓います。あなたは軍師法帝国とユニオンの間に、そんなバカな。今ドンホワイトホースとヨーデル様の間で正式な調印も。どうして Pues mira, no vuelve a tener el otro traje. Es verdad. Ha dicho, yo paso. Yo creo que vamos a saber cuándo van a ser el controlable o no por el traje que lleven. En plan, sale así, eso es que no nos lo van a dar ahora. Ah, ya sé lo que voy a hacer. ¡Oh! ¡No! ¡Ya la he cagado! ¿Qué? Había pensado, guardo en otro bloque y así puedo probar los ataques tranquilamente de los personajes. Esto en la partida anterior, pero eso se habrá escrito ya, me cago en la leche. Es que luego en el próximo directo va a volver a pasarme lo mismo, no voy a saber qué ataques me gustan. Tendré que jugar yo solo hasta que se desbloquee. Sabemos cuándo van a volver. Por eso, tendré que probarlo en privado. Y cuando vuelvan, lo más probable es que hayan subido de nivel o algo así. Ya aparecerán nuevos ataques. No tengo intención de levear mucho para el próximo, ¿eh? Que ya en este vamos demasiado bien. Nah, yo creo que habría que levear. Simplemente probarlo de los movimientos, pero no levear más. Por el desagado acabamos 8 niveles al boss. Bueno, no sé si 8, creo que 6. Igual, está bien, porque somos unos mancos debido a que no jugamos. No, ya, si por eso estaba leveando. Porque si no estuviésemos por encima del nivel del boss, seguro que nos mata. El hecho de que la CPU la dejemos para que sea la que nos cure y eso ya dice mucho de lo malos que somos. Eso te responde rápido. Entonces, a ver, si me deja salir, ¿queréis dejarlo aquí? ¿Habéis dicho? Sí, yo creo que puede estar bien, ¿no? Vale, hoy directo cortito. ¡Oh!
Bueno, hay que descansar. Lo has engañado. Dale, dale, a volver a mapa, no te preocupes. Si no, para que me diga otra vez que... Hemos sido engañados. Espera, le doy otra vez por si acaso. Oye, ¿por qué llevo a esta, por cierto? Porque... corre graciosamente. Corre como la otra. La otra también tiene esa animación de piernecitas, que fue lo primero que me hizo gracia cuando loca la cogió Alexandra, que dije, ¿qué está pasando? Hostias, pero la... ¿dónde estaba la pausada? Pues... ahí. Ya. Y nadie me dice nada, que me estoy pasando largo. Todo borracho. Nada. A ver el auto guardado. ¿Qué auto guardado? Golpes máximos 27. O sea... golpes máximos, sí, sí, 27. Conseguimos 27 en una y no... y nunca hemos superado 20. Nuestro propio récord, tío. Somos... nosotros somos nuestro propio límite. ¿De cuándo serán esos 27? De las primeras 4 horas. Del primer boss. Que había que luchar solo. Eso es una tienda. Ahí, dale. Hostias, 400 pelazas, ¿eh? Sí. ラゴがどうした。評議会の立場を利用して少し地位が低くなるだけで済まされるみたい。ひどいことしてたのに。面白くねえ冗談。冗談じゃなくて、これが今の帝国のルールか。どうしようユーリ。さてな。ちゃんとした罰も受けないなんて。そうだ。 Este es el mejor momento para dejarlo. En el que nos hemos separado de todo. Claro, por eso estaba tan chetado este. Claro. ラゴの件だな。ノルコーの私物か。バルボスと結託しての反逆行為。加えて、町の人々からの略奪。殺した人々は魔物の餌か。消費して。いや、ラゴを一人裁けないのが僕の現実だ。 ラゴを一人裁けないのが僕の現実だ。終わったわけじゃないだろ。それを変えるためにもっと上に行くんだろ。そうだ。だがその間にも多くの人が苦しむ。短期起こしてラゴを殴ったりすんな。出世が水の泡だ。お前はラゴをより上に行け。ああ、万人が等しく扱われる法秩序を。それでいい。俺も ユーリ、法で裁けない悪党。お前ならどう裁く？まだ僕に。アレクセイがいないと思ってハメを外す。フレンシー法か。評議会の力で。 ¡Buah! Ahora combate uno contra uno contra este. ¡Cataplin! ¡Ah!
あと少しでデイノースをCon dientes de oro y todo。Pero qué clase. Ha ganado los puntos de la calle. Y por eso me encanta Yuri, tío. Porque es un personaje tope de atípico para ser procedimentales. La verdad es que sí. Ah, esa espada. Lo pido. Eso se tiene que caer. Han abandonado a un perro en la calle. Vaya, he sido yo. Él tiene el ojo abierto. El perro está descubierto. Con el otro ojo. Ahora me imagino que vuelven todos con los otros. Ahora que ya hemos hecho el trabajillo. Sí, ahí están. Rago ha muerto, el otro día se emborrachó y apareció tirado en el río con un corte en el pecho. Seguramente fuese por la borrachera. Murió de causas naturales.私もテートに。はい。じゃあ。おいおいおい、la hecho la cobra, Claro, porque le pone nerviosa. Porque es la waifu. La ha hecho la cobra de mano. ¿Sabéis qué es lo gracioso? Que veo que se van a separar todos, menos Carol, que es un pobre. No, Carol se va a pirar también. Ha hecho muerto. Y va a decir, Yuri, voy contigo. Mira. ¿Ves? Se va. Bueno, perfecto. Esos dos personajes para que practiquemos. Punto llorar. ¿Te imaginas? Yuri está dentro del carro, mato. Es verdad que queda el perro, tío. Ya se me había olvidado. Me ha hecho el lío Alexandra. ¿El qué? Que se me había olvidado el perro. Con lo que me has dicho ya de Carol, ya me había emparanoiado que solo iba a quedar. Sí, Yuri, Alexandra, Carol es Kent y yo soy el perro. Claro. ¿Qué? Madre mía. ¿Cuándo acaba esto? Pasó mañana. ¡Yuri! Venga, ahora un boss, uno contra uno. ¡No! Vamos con el mejor equipo del juego. Me gusta que me den el control para dar tres pasos. Hostia, la chica guay esa que va con Flynn. Podías haber cambiado los personajes y haberme puesto a Repete en vez de a Carol. ¿Cómo lo sabes? Tengo un presentimiento. Nah, está aquí este Liz. Vale, está echando el ojo. Toma en el ojete. Se llama Witcher. Es el protagonista de la serie esa. 私が狙われ
ahora la secuestra y ya está, típico argumento. Se tiene que ir el Yuri a por ella. Este señor no es el que nos ha ayudado antes. No, este es Sephiroth 2, el otro era Sephiroth 1. Ah, este es C y el otro era Hiroth. Pues es cañonazo en la cara, me voy. Mira, mira, escena de presupuesto, ¿ves, Piti? Ya ves, pero ¿has visto el pájaro cómo ha cambiado? Que yo prefería las que eran de anime, la verdad. Sala. Han sido 10 segundos de alto presupuesto, ¿eh? La mitad del presupuesto se ha ido ahí. Hay presupuesto otra vez. Venga. Presupuesto ánimo. Es todavía más caro. Ahora hace la cobra de mano también. Qué en plan de... Se lo acerca la mal pelo y se la tusa. Es un buen momento para esas escenas. Bueno, entonces. ¿Cuándo vamos a poder ir al mapa mundi? Pues ahora, supongo. ¡Oh! Bien, 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 bien. Todo sale conforme a mis planes. Ah, no. Este se queda. Este lo perdemos, lo siento, Alexandra. Ya. Este seguro. A ver, no pasa nada. No os pongáis tristes. Que al menos Judith se une al equipo. Ahora explota ahí, es una granada. Yuri, teto ni va a shibarak modorene. Hanks G-san y a shitamachi no minna ni yoroshi. Yuri! Gildo. Sorega. Kimi no iteita, kimi no yarikata ka. No, no, no era eso. Nos ha convencido un niño de 5 años. Era de matar al señor, no jodas. Yuri! No te chingas. Era de cometer asesinato. Yuno ga gyaku ni natchimatta kedo. Yoroshikuna, Carol. Sa, tottoto machi o deo ze. Bueno. Bueno, tú te has dado cuenta, ¿no, Epiti? Todos menos yo han salido. Bueno, ahora sí que podemos terminar el directo, ¿no? ¿Te imaginas? Ahora te dice, no, no puedes guardar porque, no sé. Porque no tienes las armas. No, pues, uy.¿Cómo se abría el menú, tío? Vale. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces?
pues cerramos aquí. Vale, vale. Despedirte o... y luego cambiar a Carol. ¿O quieres llevar a Carol tú? ¿Qué más da? Si voy a despedir. Eso ya lo haremos dentro de 3 semanas, del próximo directo. Vale, guay. Pues ya está, ¿no? Bueno. Pues sí, ya está. Ay, pues... hoy directo cortito. Pero ha estado guay. Menos la parte esa de los engranajes, pero bueno, como no la he tenido que hacer yo, pues tampoco esa parte, mal. O sea, qué majo eres, Ken. No, pero hostias, lo de repartir el peso de controlar al jugador uno entre los tres está guay. Es clave, ¿no? Si quiere uno cenar o cosas así mientras, puede hacerlo. O sea, sí, en los primeros directos tenía que hacer todo yo encima mal. Pues y ahora, ninguno cenaba. Ahora, pues mira, un poquito tú, otro yo. Digo, para el próximo directo voy a preparar un cacharro para que se sepa quién está justo controlando. En plan, un cacharro. Oscar, en realidad han sido menos de 3 horas. Lo que yo creo que con tanto puzzle se nos ha hecho larguísimo a todos. No, a mí no se me ha hecho. Menos el puzzle, el resto se me ha pasado rápido. Es cuando llevábamos una hora de directo, para mí era como, hostia, pero si no hemos luchado todavía. Pues claro, igual el que estaba conduciendo, que era Pepiti, pues sí se le había hecho más largo, pero a mí. Ya ha parecido corto. En fin, pues nada, nos vemos con el directo del jueves y del viernes. Mm. El jueves en el canal de Alexandra, que también va a ser cortito, creo. Sí, todo apunta que sí. Y el viernes en mi canal, que también va a ser cortito. En el que tendremos un juego también a 2 jugadores, pero con mucho trabajo en equipo. Tú cogiste a Quickman. ¿Qué? No sé, no. Hostia puta. Palabras bueno, medio más extrañas. Mi pregunta es, Ken, ¿me vas a liberar ahora después del directo? Hombre, claro. Yo ya no... Eras tú la que quería apuntarte los niveles de no sé qué. Yo ya no... Si quieres no preparamos ya nada más. A mí me da igual. El otro día nos lo pasamos con 30 vidas. A mí me vale. Bueno, ya veremos. Ahora vemos. Bueno. Pues nada, chicos. Nos vemos. Adiós. 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 Domo, arigato, gozaimasu.